los genin reunidos habían llegado al lugar predeterminado con una mínima queja. Al amanecer, cada chunin potencial había recibido un pergamino, lo que indicaba que el primer desafío debía comenzar al mediodía de ese día. Los equipos se reunieron rápidamente y realizaron sus controles de rutina antes de partir. Ameyuri ahora se había transformado en una chica de cabello naranja y se recogió el cabello en una larga cola de caballo, que le colgaba por la espalda y llegaba justo hasta la cintura. Además de esto, ahora llevaba su diadema alrededor de su cintura a modo de cinturón y ahora se llamaba Ichigo Ringo. Kusimaru había modificado su apariencia mínimamente, reemplazando su máscara con una envoltura de tela que se extendía desde su cuello con un pañuelo mist que cubría su cabello. Sus ojos estaban cubiertos con dos parches que poseían un único espacio horizontal en el centro que permitía la vista. Por último, su cabello estaba teñido de negro y puntiagudo, y el ninja ahora se llama Krillin Kuriarare. Mientras el grupo viajaba, Naruto admitió para sí mismo que sus disfraces eran razonables y, dado que ambos decían ser primos suyos, sus rasgos que no habían sido alterados podían hacerse pasar como un parecido familiar. El grupo de genin reunidos deambulaba por el área a la que se les había ordenado presentarse, esperando que alguien llegara y les explicara el examen. Actualmente estaban reunidos afuera de un edificio oscuro y de aspecto lúgubre. El edificio tenía un piso de altura y numerosas entradas a lo largo de él. El edificio era de color gris pizarra, sin ninguna ventana, lo que hacía que la estructura se pareciera mucho a una prisión, que el genin pronto descubriría que no era tan inexacta. Todos escuchen. Dijo Ao, saliendo del edificio, con la puerta abriéndose y cerrándose con un ruido áspero y chirriante en ambos movimientos. Los pasos de Ao en el suelo árido se escucharon fácilmente mientras la piedra crujía debajo, una hazaña verdaderamente notable, considerando la cantidad de humedad que impregnaba Mist Village. Su primera tarea es simple. Interrogar a un prisionero para conocer la ubicación de la siguiente tarea. Las siguientes son las reglas que debe seguir durante su interrogatorio. No debes matar al prisionero. ¿Alguna pregunta? Declaró Ao, confundiendo a algunos de los genin más nuevos. ¿Cuáles son las otras reglas? Preguntó un genin de Waterfall Village. Esa es la única regla. Si desea una explicación de la tarea, ya estaba llegando a eso. Dijo Ao, haciendo que el genin asintiera. Os dividiréis e interrogaréis a dos prisioneros separados, en dos equipos. Cada prisionero tendrá conocimiento de una ubicación y creerá que su ubicación es correcta, mientras que el conocimiento del otro prisionero es incorrecto. Deberá determinar usted mismo la ubicación correcta. No llegar al lugar correcto equivale a fracasar. No hay límite de tiempo para interrogar a alguien, pero debes llegar al siguiente lugar antes del atardecer. ¿Alguna pregunta? Preguntó Ao, desafiando a alguien a hablar. Después de un momento de silencio, Ao asintió. En ese caso, dividíos entre vosotros, solo una persona por equipo puede interrogar a un prisionero. El interrogador puede cambiar entre interrogatorios. Las puertas se abrirán cuando comience el examen, elige sabiamente tus puertas y el equipo vecino, porque hasta que no terminen su primer interrogatorio, no podrás realizar el segundo, declaró Ao, antes de regresar al interior del edificio, la puerta se cerró detrás de él con un ruido sordo. ¿Puedo dejarles cada uno de estos interrogatorios a ustedes dos, verdad? Preguntó Naruto, recibiendo un asentimiento de sus dos compañeros de equipo disfrazados. Fácilmente, dijo Kusimaru. Ningún problema, estuvo de acuerdo a Meyuri, antes de que los dos comenzaran a caminar hacia una puerta en la parte trasera del edificio. No creo que ustedes dos ya sepan cuál es el truco aquí. Comentó Naruto. No es un truco, estoy seguro de que lo entenderás una vez que regresemos con nuestros resultados. Dijo a Meyuri. Supongo que no me lo dirás directamente, bueno, eso también está bien. Suspiró Naruto. Yo iré primero, dijo Ameyuri, a lo que Kusimaru no respondió. Los equipos genin restantes rápidamente siguieron su ejemplo y se pararon detrás de una puerta. Las puertas se colocaron en grupos de dos con un gran espacio entre el siguiente grupo. Aparte del grupo que estaba inmediatamente a tu lado, los demás eran bastante difíciles de distinguir.
Segundos después de que el grupo de tres se detuviera en una puerta, el equipo de Cloud se unió a ellos, ocupando la puerta junto a ellos. La pelirroja de Cloud parecía estar escudriñándolos con recelo, particularmente a Naruto. El único hombre del grupo sacó una piruleta y comenzó a chuparla, mirando hacia abajo pensativamente. La rubia del equipo de la nube también estaba escudriñando a Naruto con una mirada fría, pero después de un momento, volvió su mirada hacia el otro ninja de la niebla, antes de concentrarse en la puerta frente a ella, dirigiéndose hacia el frente. Las damas primero, supongo. Comentó Naruto en voz alta, mientras Sameyuri también se acercaba a su puerta. ¿Estás diciendo que no soy una dama? Preguntó la pelirroja. Naruto miró fijamente al ninja de la nube por un momento, antes de sacudir la cabeza consternado. Honestamente, ¿todos en Cloud tienen tan mal genio? Cuestionó Naruto, haciendo que la chica se enfureciera. Karui, mantén la calma, si lo atacas ahora, podríamos ser descalificados, lo que luego haría que el Raikage se enojara con nosotros, lo que podría llevarnos a que nos despojen de nuestro estatus ninja y nos envíen a vivir como civiles, y yo no sé cultivar la tierra. Dijo el hombre nube. Cállate, Omoi, estás pensando demasiado. Exclamó Karui, haciendo que su tercer compañero de equipo suspirara. Y ahora has hecho suspirar a Samui, lo que podría llevarla a bostezar. Si Samui empieza a bostezar ahora, podría quedarse dormida durante el interrogatorio y ser capturada por el prisionero, lo que podría conducir a un conflicto entre aldeas y tendremos que ir a la guerra con Mist, comentó Omoi, provocando que Kusimaru soltara una risa aguda. Si ese es el caso, será mejor que empieces a afilar esa espada, eso sí no es solo para mostrar, porque a pesar de llamar a estas personas prisioneras, probablemente sean desertores que fueron capturados. En realidad, la niebla no mantiene prisioneros. Comentó Kusimaru. Si estás tratando de asustarnos, no fue muy efectivo. Comentó Omoi. No lo estaba, pero me imagino que si pasas a la siguiente ronda, verás lo aterradores que podemos ser. Comentó Kusimaru. Supongo que tendrías que ser al menos un poco valiente para ser entrenado por alguien que sostiene una bestia con cola. Dijo Naruto sin darse cuenta. ¿Qué te hace decir eso? Preguntó Omoi. Naruto parpadeó sorprendido. ¿Quieres decir que no te preocupas por entrenar con alguien que tiene suficiente poder para acabar con una aldea? Replicó Naruto. De ninguna manera Master B haría algo así. Dijo Karui, haciendo que Naruto sonriera. Supongo que ustedes tres podrían ser algo después de todo entonces. Dijo Naruto, antes de que se abrieran las puertas y entraran los dos interrogadores. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Omoi una vez que las puertas se cerraron. Lo que quiere decir es que básicamente estás presionado contra una bomba y si explota, estás acabado. Dijo Kusimaru. No es exactamente lo que estaba diciendo, pero se acerca bastante. Sé que debes haber visto a esta abeja usar los poderes de su bestia con cola al menos una vez, añadió Naruto. Antes de que los dos pudieran replicar, la puerta de Ameyuri se abrió y ella salió. Eso fue sorprendentemente divertido. Dijo Ameyuri, sonriendo ampliamente. Tan rápido. ¿Qué pasa si ella mató al prisionero y ahora no podemos interrogarlo? Eso significaría que serían descalificados, pero también fallaríamos, lo que nos llevaría a convertirnos en enemigos jurados de un oponente con una bestia con cola. Eso significa que Master B tendría que involucrarse para defendernos y daría lugar a una batalla que destruiría el campo de batalla. Sin embargo, con Master B fuera de Cloud, otros países podrían intentar atacar a Cloud y habríamos comenzado una guerra, divagó Omoi, solo para que el sonido de otra puerta abriéndose lo interrumpiera. Samui salió luciendo algo aburrido. Mira Omoi, no te preocupas por nada, Samui fue igual de rápido, dijo Karui. La velocidad no es necesariamente algo bueno. No puedes disfrutar el dolor si pasa demasiado rápido. Dijo Kusimaru, dando su risa característica y desconcertando a Omoi. Bueno, no es tan agradable. Parece que, después de todo, podrías llegar a la segunda ronda. Comentó Ameyuri. Necesitas refrescarte. Comentó Samui suavemente, mirándolos a los dos con leve irritación. Así habla la chica.
comentó Kushimaru divertido. Samui apartó la mirada de los aspirantes a Miss Chunlin y comenzó a masajearse los hombros. Eres sorprendentemente pesado. Eso debe ser doloroso, comentó Naruto rotundamente. Samuya entrecerró los ojos hacia el chico, quien simplemente sonrió desarmadoramente. Bueno, ella no sabrá nada de eso, ¿verdad? Es casi más plana que la nuestra, comentó Kushimaru, comparando a Karui con la transformación de Ameyuri. Antes de que Karui pudiera replicar, las puertas se abrieron de nuevo y Kushimaru rápidamente salió corriendo, dejando a la chica de piel oscura furiosa. Omo hizo ademán de ir a su puerta, solo para que Karui pasara a su lado y entrara ella misma a la prisión. Creo que esto va a tomar un tiempo, dijo Naruto, sentándose con la espalda apoyada en un árbol. ¿Qué te hace decir eso?, preguntó Omoi. Le gusta tomarse su tiempo y su compañero de equipo probablemente tenga algo de enojo que resolver, respondió Naruto. Ameyuri saltó y quedó sentada en una rama encima de Naruto, con las piernas colgando. Sabes, si estuvieras usando un vestido, sería un lugar muy atrevido para sentarte, comentó Naruto mirando hacia arriba. ¿No te gustaría eso? Despiértame cuando sea el momento de seguir adelante, bostezó Ameyuri, preparándose para tomar una siesta. ¿Qué pasa si esto es un truco del enemigo, adormeciéndonos con una falsa sensación de seguridad? Luego si vamos a dormir también la siesta, nos matan mientras dormimos, comenzó Omoi, solo para que Naruto bostezara también. Oh hombre, realmente estás pensando demasiado en las cosas. No te preocupes, mientras no estés aquí como espía, no tienes que preocuparte de que te corte la cabeza, dijo Naruto, haciendo que los ojos de Samui se abrieran como platos. ¿Eres tú?, acusó Samui, con los ojos fijos en Naruto. Oh, vaya, debes tener ojos asesinos en el dormitorio con una mirada como esa, comentó Naruto con indiferencia, sin prestar atención a la acusación. Tú eres quien está matando a nuestros espías, dijo Omoi. Quiero decir, ¿sí? Espera, ¿quieres decir que nunca se dio cuenta?, preguntó Naruto sorprendido. ¿Por qué estás en los exámenes de Chunin? Seguramente con tu habilidad no puedes ser un genin, acusó a Samui. Solo asistí a un examen en el pasado y fue interrumpido, así que soy un genin, al menos en cuanto a rango. Si crees que puedes derribarme o capturarme, adelante, estoy seguro de que descubrirás que no soy tan amable como tu maestro, dijo Naruto, con los ojos enrojecidos y presionando una cantidad absurda de sed de sangre sobre los dos. Omoi y Samui sintieron que un sudor frío les corría por la espalda, al sentir la presencia no solo de uno, sino de dos demonios que se cernían sobre ellos, desafiándolos a atacar. Samui sintió que se le cortaba el aliento en la garganta y Omoi mordió su palito de paleta con tanta fuerza que casi se partió en dos. La tensión pareció crecer y aumentar alrededor de los dos, antes de que el sonido de una puerta abriéndose hiciera que se cortara abruptamente. Necesitamos ninjas más fuertes la próxima vez, solo los ensarté 5 veces y derramaron sus tripas, aunque no literalmente, dijo Kushimaru al ver la ceja levantada de Naruto. Aquí pensé que realmente podría descansar un poco, gruñó Ameyuri, mientras abría los ojos y se dejaba caer junto a Naruto sentado. Bueno, estoy seguro de que no estaremos ocupados por mucho más tiempo, dijo Naruto, antes de que el trío desapareciera sin dejar rastro, aparentemente desapareciendo de la existencia. ¿Cómo es que?, exclamó Karui mientras salía de la prisión. Llegas tarde, ya se fueron, dijo Omoi, haciendo que Karui gruñera. Vamos, podemos hablar en el camino, dijo Samui, antes de que el grupo partiera a un ritmo tranquilo. Salto de línea, así que ambos te dijeron un lugar diferente, como dijo Ao, dijo Naruto, una vez que Ameyuri y Kushimaru revelaron los resultados de su interrogatorio. Bueno, entonces supongo que eso es todo, pero por si acaso, dijo Naruto, antes de hacer 6 clones, 4 de los cuales parecían las transformaciones de su compañero de equipo. ¿Debemos?, dijo Naruto, antes de que el grupo se marchara. ¿Estás seguro de que es una buena idea, Kiba?, preguntó Lee, saliendo de su escondite unos cientos de metros atrás.
por supuesto, algo pasa con esta prueba y con Naruto también. Ahora vámonos, dijo Kiba, mientras seguía al grupo. ¿Cuál es tu valoración de la situación, Hinata? Preguntó Lee. Bueno, hay grupos de personas que se dirigen a los dos lugares que logramos conocer, pero un grupo más pequeño se dirige en una dirección intermedia, y parece que Naruto y su equipo están tomando un camino similar. Respondió Hinata, Doujutsu activado y explorando hacia adelante. Josh. Entonces sigamos a Kiba, dijo Lee en voz baja, a lo que Hinata asintió. Salto de línea, Sakura, ¿estás segura de que es una buena idea? Preguntó Ino. Solo confía en mí, estoy bastante seguro de que sé a dónde ir, pero estoy seguro de que Sasuke también lo sabría, así que seguirlo es solo la confirmación de mi teoría. Dijo Sakura analíticamente. Si existe una cuota para el número de participantes a los que se les permite progresar, ¿es realmente la mejor opción seguir a alguien si conoces el objetivo? Preguntó Tenten. Estoy casi seguro de que todo estará bien. Además, esto también es un reconocimiento de futuros oponentes potenciales, dijo Sakura. Bueno, supongo que eso es cierto hasta cierto punto. Dijo Ino, observando a los otros dos miembros del equipo de Sasuke. Salto de línea, entonces Sasuke, ¿por qué dejamos que esos tres nos sigan? Preguntó Suigetsu. ¿A un león le molestan las moscas alrededor de su cabeza? No influirán en el resultado de las cosas. Dijo Sasuke. Exactamente, Suigetsu, ninguno de ellos es rival para Sasuke, añadió Karin con irritación. Ellos tampoco son rival para mí, pero no me preocupa que me ataquen. No me gusta no hacer nada cuando podría estar reduciendo la competencia. Comentó Suigetsu. Salto de línea, Naruto y su grupo llegaron a su ubicación, notando que ya había algunos equipos allí. Esto se debe a que te tomaste tu tiempo para jugar. Dijo Ameyuri, mirando a Kusimaru. Aún así vale la pena. Dijo Kusimaru sin importarle. Naruto miró a su alrededor y notó que el equipo de Waterfall, con el genin que había hecho una pregunta antes, estaba cerca, así como un equipo de Mist que Naruto no reconoció, que parecía bastante joven. Dado que eran las únicas 9 personas allí actualmente, Naruto se tomó el tiempo para examinar de cerca a los otros dos grupos y estudiarlos. Todo el equipo de Mist llevaba espadas y parecía tener bastante confianza. Uno de los tres parecía significativamente mayor que los otros dos y Naruto sospechó que él había llevado a cabo los interrogatorios, dado el olor a sangre en su ropa. Al pasar al equipo de Waterfall, Naruto notó un contraste con el equipo de Mist. Parecía haber dos genin mayores en este equipo con uno más joven entre ellos. Los dos genin mayores también parecían haber realizado sus respectivos interrogatorios y poseían reservas de chakra bastante grandes. Es poco probable que sea genin, entonces ¿por qué enviarían a Jounin a los exámenes Chunin? Pensó Naruto, antes de concentrarse en el último genin. El genin parecía bastante andrógino pero parecía estar vestido como una niña. Sin embargo, la experiencia de Naruto con Aku le enseñó a dudar de las apariencias, por lo que continuó analizando a la persona más a fondo. Tenían cabello verde menta y ojos naranjas con una pinza para el cabello a juego. Sus otros accesorios eran su diadema Waterfall atada alrededor de su bíceps derecho y un gran contenedor escondido en una envoltura roja en su espalda. El resto de su atuendo no tenía nada especial, compuesto por prendas de rejilla y blancas. Dos equipos de Mist. Supongo que era de esperar. Comentó Ameyuri. Naruto estuvo de acuerdo con esta valoración y decidió que por ahora esperaría a que llegaran otros equipos. El grupo se acercó a un gran arce, y Naruto saltó para recostarse contra una rama. Kusimaru se apoyó contra el tronco del árbol mientras Ameyuri hizo lo mismo y saltó a otra rama en el lado opuesto a donde se encontraba Naruto. Naruto apenas había agachado la cabeza por un minuto cuando sintió que alguien se unía a él en su rama, sorprendentemente sin alterar el árbol en absoluto. Hola, soy Zu, ¿quieres ser mi amigo? Preguntó el ninja de la cascada, agachándose en la rama frente a Naruto. Antes de responder a eso, tengo una pregunta propia. ¿Eres un chico? ¿O eres una chica? Preguntó Naruto seriamente. Soy una chica, respondió Zu. Veo.
Hoy, seré tu amigo, dijo Naruto después de un momento. Hurra. Estuve preocupado por un minuto. ¿Qué habrías hecho si te hubiera dicho que era un niño? Preguntó Fu con curiosidad. Probablemente todavía dije lo mismo, pero no estaba seguro. Admitió Naruto. Eso es genial. Estoy feliz de tener un amigo ahora. Reveló Fu, sentado contra la rama ahora, mirando a Naruto. ¿Soy tu primer amigo? Preguntó Naruto. Tal vez, pero Shibuki también es muy amable conmigo. Dijo Fu. Shibuki, cascada, oh sí, lo recuerdo. Beber ese aerobate requirió agallas. Comentó Naruto. ¿También conoces a Shibuki? ¡Qué guay! No pensé que alguien de aquí supiera sobre Shibuki, comentó Fu. Bueno, no soy originario de aquí, de todos modos, muy temprano en mis días de Genin, teníamos la misión de protegerlo, dijo Naruto. Eso es tan cool. Desearía tener una misión tan genial como esa. Comentó Fu. ¿Qué quieres decir con qué tipo de misiones has hecho entonces? Preguntó Naruto, recordando una cantidad determinada de misiones que debían realizarse para que una persona ingresara a los exámenes de Chunin. Todos son secretos, no puedo contarle a nadie sobre ellos. Le guiñó un ojo Fu, confundiendo a Naruto. Está bien, todo el mundo puede guardar secretos. Entonces, ¿cómo van las cosas en Waterfall? Preguntó Naruto. No lo sé, bueno, creo. Admitió Fu, sorprendiendo a Naruto. ¿Qué quieres decir? ¿Ya conoces a Shibuki? ¿No te mantiene al tanto de lo que sucede en la aldea? Preguntó Naruto. En realidad no, ya intenté hacer amigos en el pueblo y Shibuki fue el único que quería hablar conmigo, dijo Fu pensativamente. Espera un momento, ¿por qué nadie te habla en el pueblo? Preguntó Naruto. Justo antes de que Fu pudiera responder, sus compañeros de equipo la llamaron, justo cuando llegaba otro equipo. En este caso, fueron Kiba, Lee y Hinata, quienes llegaron y rápidamente inspeccionaron el área. Kiba resopló levemente y Hinata susurró algo, y el grupo caminó hacia el árbol donde estaba sentado Naruto. Oye Naruto, ¿qué estás haciendo ahí arriba? Preguntó Kiba en voz alta, haciendo que Naruto suspirara. Aparentemente, le impiden tomar siestas. Gruñó Naruto, antes de dejarse caer de la rama. Josh. Naruto, ¿te desafiaste a ti mismo a dormir en un ambiente de mucho estrés? La verdad es que estoy asombrado por una dedicación al entrenamiento tan rigurosa, exclamó Lee. No, simplemente estaba aburrido para ser honesto. ¿Cómo llegaron ustedes tres aquí? Preguntó Naruto. Josh. Seguimos tu ejemplo, Naruto, teniendo fe en que nos llevarías a la ubicación correcta, respondió Lee, haciendo que Naruto se riera entre dientes y Kiba y Hinata miraran a Lee en estado de shock por revelar su método tan fácilmente. Elegante, comentó Naruto divertido. Antes de que el grupo pudiera decir algo más, llegó otro equipo, este de Rock. El ruido empezó a calmarse a medida que iban llegando más y más equipos, lo que provocó que la tensión aumentara. El equipo de Sasuke fue el siguiente, seguido por el equipo de Cloud, y Sakura, Ino y Tenten llegaron poco después, lo que provocó que todo el grupo de Leaf Genin se acercara a Naruto. Bueno, ¿no es esta una agradable reunión? Lo único que nos falta es Shikamaru, Choji, Neji y Shino y todos los del último examen estarían aquí, dijo Naruto divertido. En realidad, todos ellos ya son Chunin. Dijo Ino. De verdad, cielos, eso debe ser difícil para ti, Ino. Dijo Naruto. ¿Qué quieres decir? Preguntó Ino. Eres el último miembro de tu equipo que todavía es un genin. Señaló Naruto, haciendo que el rubio resoplara. No por mucho tiempo. Además, tu equipo es el único que no tiene un chunin, replicó Ino. Supongo que es bastante justo. Admitió Naruto, sorprendiendo al grupo por su honesta aceptación del asunto, esperando que discutiera con Ino. ¿Qué pasa, Naruto? ¿Ya te diste cuenta de que serás un genin para siempre? Bromeó Kiba. Oye, podría haber cosas peores, además, incluso si eres un genin, aún puedes ser el genin más fuerte que el mundo haya visto jamás. ¿Un genin que pueda vencer a Kage, no sería eso algo extraordinario? Bromeó Naruto.
Hay demasiado ruido ahí abajo. Gruñó a Mayuri, antes de dejarse caer junto a Naruto. ¿Quiénes son todos estos chorros? Preguntó a Mayuri valorando al grupo. ¿Chorro? Eres como la mitad del tamaño de Naruto. De hecho, eres el más bajo aquí. Señaló Sakura indignada. A Mayuri gruñó, solo para que interviniera una risa aguda antes de que pudiera hablar. Te tienen atrapado, enano. Comentó Kusimaru, uniéndose con entusiasmo al grupo, si eso significaba poder burlarse de su compañero usuario de la espada. Te asaré como a una castaña al fuego. Gruñó a Mayuri. Josh. Naruto, tienes compañeros de equipo tan jóvenes. Exclamó Lee, molestando a Mayuri. ¿Me estás llamando niño? Acusó a Mayuri, lo que provocó que Lee retrocediera inmediatamente. Te he faltado el respeto, perdóname, no quise ofenderte. Simplemente estaba comentando el carácter enérgico de su equipo. Gritó Lee, haciendo que incluso a Mayuri parpadeara sorprendido. Oh, entonces no te preocupes por eso. Dijo a Mayuri, un poco desconcertado por el exuberante ninja. ¿Quiénes son ustedes dos de todos modos? Tienes las espadas de dos de los siete espadachines ninja de la niebla. Preguntó Tenten, señalando sus armas. Estos dos son Ichigo Ringo y Krillin Kuriarare, son primos de Ameyuri Ringo y Kusimaru Kuriarare, por eso tienen esas espadas, explicó Naruto. Sí, pero no te preocupes, sabemos cómo usarlos. Comentó Ameyuri. Por supuesto, busca pelea conmigo y no podrás decir que no soy Kusimaru. Agregó Kusimaru divertido. Después de eso llegaron algunos grupos más, antes de que Ao saliera de las sombras. Cálmense todos, este es el final del primer examen. Todos ustedes aquí han aprobado, todos los demás han suspendido, ¿alguna pregunta? Preguntó Ao. ¿Por qué esos dos que interrogamos nos dijeron el lugar equivocado al que ir? Preguntó uno de los genin más jóvenes. Porque así es la información en la vida. Escucharás lo que crees que es verdad de boca de varias personas. Depende de usted separar la verdad de las mentiras y comprender la información real. ¿Alguna otra pregunta? Bien, en ese caso, tu próxima tarea comienza ahora. Tu misión es robar un objeto de uno de los equipos que ves delante de ti. Antes de preguntar, solo necesitas robar un objeto por grupo, aunque en este caso se permite matar. Vuelve aquí con un artículo a esta hora dentro de 3 días, o no te molestes en aparecer. Buena suerte, dijo Ao siniestramente, antes de irse, lanzando una bomba sobre el grupo. Actualmente, había una docena de equipos en el claro. El equipo de Naruto, junto con el otro equipo de Mist, eran los únicos de Mist. El equipo de Fu fue el único de Waterfall. El equipo de Sasuke de Shaun. Los dos equipos Leaf que habían seguido a otros para llegar. El equipo de usuarios de espadas de Cloud. Dos equipos del Rock. Un equipo de Sandy y finalmente dos equipos de Rain para completar el grupo. Bueno, esto podría ser muy fácil, o muy difícil dependiendo de cómo se sienta la gente. Comentó Naruto. ¿Qué te hace decir eso? Preguntó Sakura. La mayoría de los equipos aquí tienen otro equipo de su aldea, por lo que no hay nada que les impida simplemente darse un objeto entre sí para pasar a ambos equipos. Por supuesto, aquí también hay equipos sin amigos y la regla de matar puede llevar a que algunos grupos intenten reducir la competencia, el resto ya lo descubrirás, dijo Naruto, antes de caminar hacia el grupo de Sasuke. ¿Sabes, Sasuke? Creo que mi equipo podría intentar recuperar esa espada de allí. Dijo Naruto, mientras Ameyuri y Kusimaru se unían a él, con Leaf Genin mirando. Oh. ¿Qué te hace pensar que puedes? Tal vez me quede con esos dos. Comentó el miembro peliblanco del equipo de Sasuke. Un mangestu de aspecto más joven, debe ser su hermano pequeño. Comentó Ameyuri. Así es, y voy a tomar esas espadas y reformar a los siete espadachines ninja de la niebla. Dijo el hombre. ¿No significa eso que tendrías que ser un ninja de Mist? Está en el nombre y todo eso, comentó Naruto. Pero entonces no podría ir a jugar con Kisame. Dijo el hombre. Seguro que eres diferente a Mangestu, él sabría que no podría manejar a Kisame. Comentó Kusimaru. Oh, sí, no quiero escuchar eso de dos imitaciones, apuesto a que ni siquiera puedes usar esas espadas.
desafió al hombre. Cálmate, Suigetsu. Si están con mi antiguo compañero de equipo, estoy seguro de que no pueden hablar solo, ¿no es así, Naruto? Bromeó Sasuke. Oh, sí, créelo. Naruto Uzumaki no miente. Puede que bromee mucho, pero estoy bastante seguro de que podrían vencer a tu equipo. Dijo Naruto. ¿Uzumaki? ¿Eso significa que eres pariente de Karinaji? Comentó Suigetsu, haciendo que los ojos de Naruto giraran y perforaran al tercer miembro del equipo de Sasuke. ¿Qué estás mirando? Preguntó Karin, todavía un poco nerviosa después de haber sentido el poder de Naruto durante su pelea con Itachi. Bueno, entonces tal vez la lleve a ella. Dijo Naruto siniestramente, asustando a Karin. Vaya, hombre de vibraciones espeluznantes. Comentó Suigetsu divertido. Además, no la querrías de todos modos, es súper molesta. Agregó Suigetsu. Uzumaki. Sabes Naruto, nunca pensé demasiado en tu apellido. Quizás fue más importante de lo que pensaba. Dijo Sasuke. No tienes idea, Sasuke. Dijo Naruto, mirando a su ex compañero de equipo. HM, interesante. Entonces nos vemos en la próxima ronda, supongo. Karin, Suigetsu, nos vamos, dijo Sasuke, mientras el grupo se marchaba. Karin miró hacia atrás una vez que el grupo casi había salido del claro y notó que Naruto todavía la estaba mirando sin pestañear. ¿Qué le pasa a ese tipo? ¿Sus ojos me asustan? Comentó Karin, una vez que el grupo se quedó solo. Estoy herida, Karin. Habló Orochimaru, mientras emergía del suelo frente a los tres, disfrazado de Sanjouni. Ella estaba hablando de Naruto. Explicó Sasuke, llamando la atención del Sanin. Oh, entonces el joven Naruto logró avanzar también. Debes estar muy feliz por eso, Sasuke, comentó Orochimaru, solo para que Sasuke resoplara. En cuanto a ti, Karin, dudo que puedas evitar a alguien con una capacidad de chakra de esa naturaleza, dadas tus habilidades. Añadió Orochimaru. Por supuesto que no, de acuerdo, Karina. Y Suigetsu, parece que tú también eres muy afortunado, dos espadas han caído en tu regazo. Vaya, qué afortunado es este equipo, parece. Terminó Orochimaru divertido, antes de darse la vuelta y alejar al grupo. Entonces, ¿cuál es el problema con esos dos? Nunca escuché que Ameyuri Ringo o Kusumaru Kuriara tuvieran familia. Cuestionó a Suigetsu. Bueno, los siete espadachines eran conocidos por ser un grupo de personas bastante discreto. Kisame y Zabuza fueron las excepciones, se volvieron rebeldes y todos los espadachines restantes se quedaron en Mist. ¿Quién puede decir que no encontraron una manera de transmitir sus habilidades? Comentó Orochimaru divertido. Como sea, al menos esto significa que pronto tendré más práctica. Entonces, ¿qué vamos a robar? Preguntó Suigetsu. Esperaremos a ver qué hacen los demás y luego reaccionaremos en consecuencia. Si es necesario, estoy seguro de que puedo conseguir algo fácilmente. Dijo Sasuke con confianza. Por supuesto, Sasuke, pero el tiempo corre después de todo, espero que no te distraigas y lo olvides, dijo Orochimaru divertido. Bueno, entonces, ¿hablas en serio acerca de llevarte a esa chica? Preguntó a Ameyuri, una vez que Naruto y Kusumaru regresaron a su vivienda temporal. Tal vez, creo que esta es la mejor oportunidad, para obtener información adecuada de ella, con suerte sin necesidad de recurrir al interrogatorio, pero, curiosamente, parece asustada de mí, comentó Naruto. Podría deberse al hecho de que comenzaste hacia ella como un niño gordo mira una paleta. Parecía que querías comerte su quequeque. Se rió Kusumaru. No, no pudo haber sido eso. Le di esa mirada a Ameyuri muchas veces antes. Dijo Naruto. No creo que la situación fuera la misma. Comentó Ameyuri. ¿Cómo es eso? En ambas situaciones quería entender a la persona que estaba mirando, dijo Naruto. Sí, pero al menos tenía una idea de por qué. Por lo que ella sabía, realmente ibas a secuestrarla. Dijo Ameyuri. ¿Quién dice que no lo haré? Por supuesto, la devolveré para la siguiente parte, pero un pequeño secuestro no es tan malo. Dijo Naruto. ¿Espera un acuerdo tipo Estocolmo? Preguntó Ameyuri. No estoy seguro de qué es Estocolmo,
Pero por alguna razón tengo la sensación de que es como lo que hace Orochimaru, así que voy a decir que no. Además, no creo que puedas comparar nuestra situación con la de ella. Quiero decir, no hay nada más cercano que nosotros. Dijo Naruto. No tienes que recordármelo. Dijo Ameyuri frotándose la muñeca izquierda. Salto de línea, escena retrospectiva, salto de línea, Naruto, Ameyuri y Kusumaru habían logrado llegar a una pequeña cueva a buena distancia de la aldea oculta en la niebla, dándoles finalmente la oportunidad de evaluar la situación. Ameyuri todavía estaba sobre los hombros de Naruto, mientras Kusumaru caminaba uno o dos pasos detrás, manteniendo un ojo y un oído atentos. Al entrar a la cueva y dejar que la oscuridad los oscureciera en gran medida, Naruto finalmente dejó su carga en el suelo, sentando a Ameyuri contra la pared. Kusumaru estaba de pie contra un pequeño pilar, manteniendo a la vista tanto a sus dos antiguos enemigos como a la entrada de la cueva. Naruto también mantuvo un ojo en la entrada, pero estaba de espaldas a Kusumaru, lo que sugiere que Naruto ya había llegado a confiar en Kusumaru. Tomando el breve respiro, Naruto rápidamente examinó a Ameyuri lo mejor que pudo. Su rostro todavía estaba pálido, pero tenía al menos algunos matices rojos en sus mejillas y labios. Su pecho subía y bajaba lenta pero constantemente, y su respiración era tranquila, nada sorprendente. Sus manos todavía estaban un poco frías, pero eso era de esperarse dado el clima, y estaban mucho más calientes de lo que Naruto había anticipado inicialmente. Incluso la herida punzante que Kusumaru le había regalado en la pierna se estaba curando, solo una pequeña mancha roja sobre la parte delantera y trasera de su muslo derecho, lo que indicaba que la herida estaba casi completamente curada. «¿Entonces quieres explicar qué hiciste para salvar a Ameyuri?» pensó Naruto. «Simplemente le infundí algo de mi chakra». Todo lo que necesitas hacer ahora es transferir algo de tu propio chakra y ella se despertará. Pero ten en cuenta que hacer esto significa que tendrá parte de nuestra fuerza vital. Para mí, eso no es un problema ya que mi poder total es tan grande que lo poco que usé para curarla se puede recuperar en unas pocas horas. Para usted, por otro lado, a menos que pueda canalizar adecuadamente su chakra de madera, necesitará casi una cuarta parte de sus reservas considerablemente grandes. Se recuperará con el tiempo, pero ese no es el verdadero problema. Explicó Kyuubi. ¿El verdadero problema? Cuestionó Naruto. Que ambos le proporcionemos fuerza vital esencialmente la convertiríamos en una contigo. Técnicamente también estaría atado, de forma similar a cómo estoy actualmente atado a ti, pero con tu muerte sería libre de cualquier manera. Por otro lado, usted corre un riesgo significativo si ella sufre algún daño. Si ella muere, puede que no te mate, pero sentirás como si estuvieras muriendo, al menos hasta que los restos del vínculo del chakra se desvanezcan. Entonces, ¿todavía estás dispuesto a revivir a esta mujer, sabiendo el riesgo que eso te pondría? Preguntó Kyuubi. Bueno, estaba listo para morir hace poco tiempo, como estoy seguro de que recuerdas, así que no veo ningún inconveniente aquí. Pensó Naruto, antes de comenzar a canalizar su chakra. Naruto se concentró y buscó cuidadosamente los rastros de su chakra de madera que aún podía sentir flotando alrededor de su sistema. Todavía quedaban unos pocos jirones alrededor, pero con cuidadosa concentración, Naruto logró enfocarlo y llevarlo a su mano derecha, que colocó sobre el abdomen de Ameyuri, justo sobre el núcleo de su chakra. El chakra de la madera casi instintivamente comenzó a amoldarse a los aspectos naturales de su energía, trayendo consigo curación y crecimiento. Esta energía fue rápidamente absorbida por el cuerpo de Ameyuri, mezclándose con el chakra del Kyuubi y purificándolo, de manera similar a la forma en que funcionaba el propio sello de Naruto, permitiéndole cumplir el propósito de revitalizar el resto de los tejidos dañados de Ameyuri, sin el inconveniente de la rápida regeneración de Jinchūriki. Los últimos restos del chakra de madera de Naruto se asentaron en el núcleo de Ameyuri, antes de parecer restablecer el flujo de chakra de Ameyuri, al mismo tiempo que daba una sacudida a su sistema, volviendo a poner en línea su propia producción innata de chakra. Ya está, por ahora está hecho. Lo único que queda es dejarla descansar un rato mientras sus reservas se reponen, explicó Kyuubi. Gracias por la ayuda.
pensó Naruto, haciendo que el zorro gruñera en reconocimiento, antes de dedicarse a sus propios asuntos, en particular, tratar de encontrar la conciencia del Sanbi en el desastre que era Naruto, hecho aún más difícil con el potencial de su chakra de madera para suprimir a Kyuubi y golpear. El zorro se quedó aturdido. Salto de línea, fin del flashback, salto de línea, quiero decir, para ser justos, supongo que técnicamente te secuestre. Comentó Naruto, saliendo de sus reflexiones. Sí, pero dudo que ella esté tan abierta a algo como eso. Dijo Ameyuri. No lo sabes, tal vez ella odia estar bajo el mando de Orochimaru. Pero esa es la cuestión, no sé nada y necesito averiguarlo. Dijo Naruto con firmeza. ¿Qué pasa con el resto de esos genin? ¿Tus amigos o algo así? Preguntó Ameyuri. Algo como eso. No me preocuparía por ellos. Probablemente simplemente intercambiarán algo entre ellos, aunque me pregunto si Sakura intentará secuestrar a Sasuke, podría tener éxito secuestrando a Karin, pero Sakura podría meterse en serios problemas si intenta algo así. Sin embargo, estoy seguro de que los demás mantendrán el rumbo. Me pregunto qué van a hacer los otros equipos. De alguna manera, no creo que el equipo de Cloud Waterfall tenga ningún problema y la mayoría de los otros equipos tienen un par, excepto Sand, por supuesto. Sin embargo, me pregunto qué debe estar pensando el otro equipo de Mist. No reconocí a ninguno de ellos, así que dudo que estuvieran en la guerra, pero ¿de dónde vinieron? Dijo Naruto, expresando sus pensamientos en voz alta. Ese equipo sería el de Ganryu, dijo Chojuro, mientras entraba a su habitación en silencio. Algunas agallas vienen aquí sin previo aviso, has crecido, Chojuro. Comentó Ameyuri. Supongo que tenías que hacerlo, siendo el único espadachín oficial de la niebla que queda, ¿eh? Añadió Naruto. Y pensar que el chico que fue noqueado tan temprano en nuestra pelea es ahora el único que mantiene el prestigio de nuestro título. Dijo Kusimaru, con un dejo de diversión. Bueno, me encantaría tener una revancha, pero eso no es por lo que estoy aquí ahora. Lady Mizukage quería que te informara sobre el equipo con la esperanza de que tú también pudieras ayudarlos, explicó Chojuro. Parece que casi estamos haciendo trampa, me gusta. Comentó Naruto. Bueno, en realidad, no es realmente hacer trampa, ya que el equipo de Ganryu ya fue informado ayer, al igual que los otros dos equipos que ingresaron al examen. Desafortunadamente, no tuvieron tanto éxito. Ao está en camino a reprender a sus Jounin ahora, dijo Chojuro con una risa incómoda. Me preguntaba sobre eso, ¿por qué Mist no hizo que entraran un montón de equipos? En mi año, había toneladas de Leaf Genin compitiendo. Preguntó Naruto. Digamos que Mist es un poco más selectivo. Respondió Kusimaru. Sí, incluso sin la antigua ceremonia de graduación, nuestros genin todavía son bajos en número, al igual que nuestra población en general. La guerra tampoco ayudó. Agregó Ameyuri. Y ahí lo tienes. Actualmente solo tenemos 5 equipos de genin oficiales, y 2 se formaron hace solo unas semanas. El equipo de Ganryu es el más antiguo, ya que ha estado juntos durante un año y medio, y uno de sus genin había estado anteriormente en un equipo con 2 chunin actuales. Chojuro terminado. Ese debe haber sido el que hizo los interrogatorios, me pareció extraño que hubiera 2 genin de aspecto inexperto emparejados con otro genin más experimentado. Comentó Naruto. Bueno, no son inexpertos, simplemente menos experimentados. En cualquier caso, aquí tenéis una copia de sus expedientes personales. Quémalos cuando hayas terminado. Los puntos principales a tener en cuenta son sus habilidades de Kenjutsu y su historial de misiones, habiendo logrado completar más de 20 misiones de rango B juntos desde su formación. También están en el hotel si quieres ir a reunirte con ellos, pero imagino que Ganryu probablemente estará con ellos pronto para discutir su plan a seguir. Buena suerte, dijo Chojuro, mientras le entregaba a Naruto un expediente, antes de desaparecer tan silenciosamente como llegó. El sigilo de los niños ha mejorado. Incluso podría ser capaz de realizar una matanza silenciosa como esa. Evaluado Kusimaru. Bueno, necesitarías una columna para cortarla de otra persona. Comentó Ameyuri.
bueno, no es nada del otro mundo, pero tampoco es tan malo. Dijo Naruto, hojeando rápidamente el papel, antes de pasárselo a Kusumaru. Entonces, ¿crees que deberíamos visitarlos? Preguntó a Mayuri, mientras Kusumaru le arrojaba el pergamino, el cual ella atrapó sin problemas. No me parece. Además, puede que en realidad les moleste si vamos allí y les hago pensar que los voy a secuestrar. Al parecer, le eché un vistazo. Comentó Naruto, haciendo reír a Mayuri mientras terminaba de leer, antes de que chispas cubrieran el documento, convirtiéndolo rápidamente en cenizas. Con toda seriedad, ¿qué vamos a conseguir para la próxima tarea? Preguntó a Mayuri. Decisiones. Estoy un poco tentado a intentar robar el sostén de la rubia ninja de la nube. Por supuesto, en realidad no me importaría secuestrar al otro Uzumaki, y sería gracioso si a Sasuke le faltara un compañero de equipo. De lo contrario, también tengo curiosidad por el equipo Sand, dijo Naruto. Probablemente podamos dejar el robo de sujetadores para más tarde. Comentó a Mayuri con una sonrisa. Dudo que necesitemos un paracaídas ahora mismo de todos modos. De acuerdo, Naruto. Tampoco es como si a Mayuri pudiera sacarle provecho. Kusumaru se rió disimuladamente. ¿Entonces el secuestro? Preguntó Naruto esperanzado. Bien. Aunque siempre podemos ver al equipo Sand primero, ya sabes, antes de secuestrar a alguien. Sugirió a Mayuri. ¿Por qué no? Después de todo, tenemos unos días. Dijo Naruto fácilmente, haciendo reír a Kusumaru. En ese caso, estaré esperando hasta entonces. Al menos quiero mirar. Dijo Kusumaru. Entonces, ¿equipo San? Preguntó Naruto. Bien, ya voy. No tiene sentido quedarse aquí con él. Dijo Mayuri, volviendo la nariz hacia Kusumaru. Saltó de línea, Mei estaba sentada en su oficina, leyendo el informe que Ao le había proporcionado sobre la primera etapa de sus exámenes Chunin. Como era de esperar, una gran parte de los equipos fueron eliminados. Tampoco fue una sorpresa que el equipo de Naruto hubiera avanzado. Mei frunció el ceño ligeramente al ver que solo otro equipo de Mist había pasado, pero era de esperarse, después de todo todavía estaban en el proceso de reconstrucción. El equipo de Shaun también había despertado la curiosidad de Mei, particularmente el conocimiento de que uno de ellos empuñaba la espada de Zabuza. Todos los equipos restantes tenían algunos puntos de interés, pero nada abiertamente sospechoso como el equipo de Naruto o el equipo de sonido. Mei dejó el informe y dio un pequeño suspiro. Bueno, Ao, ¿deberíamos enviar cartas a los jefes de las aldeas exitosas? Preguntó Mei. Me pregunto sobre eso, ¿deberíamos enviar uno a todas las aldeas, especialmente teniendo en cuenta nuestro problema con los espías? Cuestionó Ao. Mei frunció el ceño ante esto y volvió a mirar el informe. A decir verdad, había estado esperando que el equipo de Cloud fracasara, simplemente para evitar enviar una invitación a esa aldea en particular, más aún considerando que parecía que el líder de este equipo era el Jinchūriki de 8 colas. Supongo que no se puede evitar. Quizás si podemos mostrarles nuestra fuerza, podrían durar en el futuro. Dijo Mei con un suspiro. Creo que eso puede ser contraproducente, especialmente si sale a la luz que Naruto ha sido quien erradica a sus espías. Dijo Ao. Bueno, esperemos que siga siendo un secreto. Estuvo de acuerdo Mei, preparándose para enviar noticias sobre la segunda ronda de exámenes y una invitación al Kage. Saltó de línea, ¿qué? El equipo de Bee ya descubrió quién ha estado matando a nuestros espías, y es un genio. Magui. Prepárate para viajar a Mist Village. Gritó A, furioso por la carta que acababa de recibir, actualizándolo sobre el progreso de los exámenes Chunin. Saltó de línea, señor Kazekage, nuestro equipo ha demostrado tener éxito al llegar a la segunda ronda de los exámenes Chunin, dijo un San Hounin, desde el otro lado del escritorio del Kazekage. Por favor, envía un mensaje a Baki y Temari. Me gustaría partir hacia Mist hoy. Preguntó Gaara, recibiendo un asentimiento del Hounin. Dime Gaara, ¿estás seguro de esto? Preguntó Kankuro, desde un rincón de la habitación. Sí, Kankuro.
Es hora de que Sang se restablezca como uno de los pueblos principales, dejando de lado nuestros reveses pasados, dijo Gaara. Sobre eso, he escuchado rumores de que Shaun también envió un equipo a estos exámenes. Aparentemente el Uchiha está ahí, dijo Kankuro. ¿Cuál es tu fuente? Preguntó Gaara, imperceptiblemente más agudo que antes para la mayoría, pero Kankuro, habiendo crecido para notar el más mínimo cambio en Gaara, lo captó fácilmente. Jiraiya de los Sanin, respondió Kankuro, haciendo que Gaara frunciera el ceño. Kankuro, quiero que aumentes la seguridad dentro de la aldea. Si sospecha que alguien está conspirando contra Sang, le doy total libertad para detenerlo o expulsarlo según sea necesario. Dijo Gaara. Entiendo, mantendré el pueblo seguro en tu ausencia. He oído hablar de otra persona que asistió a los exámenes y que podría interesarle a usted también. Dijo Kankuro. ¿Oms? Preguntó Gaara, con leves indicios de curiosidad en su voz. El chico rubio del último examen, Naruto, dijo Kankuro. Gaara no respondió, pero Kankuro vio la sorpresa en su rostro, evidente por sus ojos ligeramente abiertos. Iré y ayudaré a encontrar a Temari, supongo que querrás irte muy pronto. Dijo Kankuro, antes de irse con un body flicker silencioso. Naruto Uzumaki. Pensó Gaara, su mente regresando a sus recuerdos solo unos meses después de su fallido ataque a la hoja, cuando descubrió que el chico que entendía su sufrimiento había sido desterrado. La arena alrededor de la torre Kazekage se levantó de repente, una pequeña tormenta de arena que ocultó los niveles inferiores de la vista antes de aclararse, tal como lo había hecho la mente de Gaara. Salto de línea, Pain, parece que los dos equipos que enviamos para competir en estos próximos exámenes Chunin han tenido éxito. También informan que hay al menos dos Jinchūriki en el examen. Además de esto, uno de los líderes de los otros equipos también es un Jinchūriki y parece que hay una buena posibilidad de que un cuarto Jinchūriki, en la forma del Kazekage, también esté presente en la próxima ronda de exámenes. Dijo Konan, un miembro de pelo azul de Akatsuki. Pain, un individuo de cabello naranja con ojos morados que presentaban un patrón ondulado, estaba sentado en una de las agujas en Rain, sin importarle la lluvia que caía sobre él. También se sabe que el Rokubi también está en Mist, o también en sus alrededores. Agregó Konan. Casi la mitad de los Jinchūriki en un solo lugar. Una verdadera oportunidad de oro para ilustrar el verdadero dolor a todos los pueblos a la vez, dijo Pain, solo para que el sonido de un vórtice detrás de él se opusiera a esta idea. En realidad, dado el tiempo que lleva a extraer cada bestia con cola, no sería prudente arriesgarse a tal exposición actualmente, y mucho menos contra todas las aldeas principales. Sin embargo, puede ser conveniente elegir uno o dos después de los exámenes. Es probable que el Kazekage viaje solo con unos pocos guardias y la Tierra del Agua pondrá en desventaja todas las habilidades de manipulación de arena de los Jinchūriki. El equipo Waterfall también sería una buena opción, dado que el equipo viajará solo y será el más fácil de atacar. No recomendaría apuntar a Mist cuando puede haber cuatro bestias potenciales reunidas allí y el Jinchūriki de Cloud es bastante formidable por derecho propio. Dado que probablemente regresará con el Raikage, no sería prudente provocarlos ahora también. Dicho esto, las 2, 4 y 5 colas también estarán desprotegidas durante los exámenes, por lo que también pueden ser buenos objetivos. Eso lo decides tú. Dijo el hombre que había emergido del vórtice, con un único ojo Sharingan asomando por una máscara naranja arremolinada. Konan, ten un equipo listo para detener al Nanabi. Haz que Sasori prepare a sus agentes durmientes, ya que el próximo objetivo será el Ichibi, dijo Pain. Konan asintió levemente a esto, mientras que el hombre enmascarado simplemente salió a través de otro vórtice. Salto de línea, entonces, ¿por qué seguimos al Sand Genin? Preguntó a Mayuri, siguiendo a Naruto mientras monitoreaba al Sand Genin desde la distancia. Solo los estoy evaluando por ahora. No sé por qué, pero me parece un poco extraño que solo hayan enviado un equipo. Especialmente teniendo en cuenta que no veo a nadie que reconozca. Dijo Naruto pensativamente. Bueno, considerando que nunca enviaron espías aquí, no es de extrañar que no hayas seguido lo que Sand ha estado haciendo.
dijo Ameyuri, sabiendo lo concentrados que habían estado en Cloud, debido a sus constantes intentos de infiltración. Supongo, pero han estado muy callados, tengo un poco de sospecha. Dijo Naruto. Podrías simplemente preguntarles. Dijo Ameyuri con una sonrisa, antes de notar que Naruto lo estaba considerando seriamente. ¿Por qué no? Cuestionó Naruto, haciendo reír a Ameyuri. Incluso ahora sigues haciendo lo que quieres y, sinceramente, me sorprende que todavía me sorprenda. Comentó Ameyuri. Bueno, vayamos a preguntar y luego podremos encontrar a los otros equipos. Dijo Naruto, antes de que Ameyuri y Naruto cerraran la distancia entre ellos y el equipo de arena. Hola, dijo Naruto en broma, haciendo que el grupo se estremeciera. ¿Quién eres? Dijo el único miembro masculino del grupo. A mí. Soy Naruto. Bueno, ahora que he respondido una de tus preguntas, responde una mía. ¿Por qué eres el único Genin de Sand? Respondió Naruto. Fuimos enviados para convertirnos en Chunin, ¿no es obvio? Respondió la pelinegra del grupo, aparentemente incapaz de entender la pregunta de Naruto. Entonces eso significa que Gaara ya es un Chunin, ¿eh, raro? Dijo Naruto pensativamente, llamando la atención de todo el equipo. ¿Cómo conoces al Kazekage? Preguntó la morena del grupo. ¿Kazekage? ¿Gaara? Vaya, después de todo debería haberle hecho una visita. Dijo Naruto sorprendido. Creo que eso iría en contra de mantener un perfil bajo, especialmente si son un Kage. Comentó Ameyuri. Supongo que sí. Bueno, buena suerte para los tres. Si llegas a la última ronda, eso significa que Gaara estará aquí, ¿verdad? Dijo Naruto, antes de asentir para sí mismo. Naruto moldeó su chakra de hielo y produjo una versión pequeña de Shukaku, antes de entregárselo al equipo de arena. Aquí tienes. Si alguien pregunta, me robaste esto, dijo Naruto, derribando al grupo. ¿Por qué nos darías voluntariamente la oportunidad de avanzar? Preguntó el macho del grupo. Gaara es mi amigo. Quiero verlo. Eso es todo, dijo Naruto simplemente, antes de caminar más cerca de la pelinegra. No mires la boca de un Shukaku regalado, después de todo no hay nada más que hielo. Dijo Naruto, entregándole la escultura, la cual ella tomó con una sonrisa. Oh, vaya, eso significa que ya hemos pasado a la siguiente etapa. Dijo la chica, haciendo reír a Naruto, antes de alejarse con Ameyuri a cuestas. Eso fue muy extraño, ¿sabes? Dijo Ameyuri. En realidad, no pensé que había hecho nada raro, además, ahora podemos volver al secuestro, me refiero a liberar a ese otro Uzumaki, dijo Naruto. Saltó de línea, entonces, Karin, ¿cómo se siente ser acosada para variar? Preguntó Suigetsu, mientras los dos se sentaban en un pequeño claro, esperando que Sasuke regresara. Callarse la boca. Karin gruñó con irritación. Aún así, esta podría ser la primera vez que un chico de tu edad muestra interés en ti, deberías estar emocionado, no es como si Sasuke fuera a pensar en ti de la manera que quieres. Continuó Suigetsu, irritando al pelirrojo. Karin, ven conmigo. Dijo Sasuke, entrando al claro, antes de darse la vuelta con la misma rapidez y marcharse. Diviértete solo, Suigetsu. Resopló Karin, antes de seguir a Sasuke de mala gana. Una vez que Karin estuvo fuera de la vista de Suigetsu, chilló mentalmente al tener la oportunidad de estar a solas con Sasuke. Finalmente, al verlo parado cerca de un pequeño lago, Karin aceleró el paso para pararse a su lado. Entonces Sasuke, ¿qué quieres? Preguntó Karin, parpadeando hacia él. Quiero que me digas qué piensas sobre Orochimaru, dijo Sasuke, inicialmente haciendo ilusiones a Karin, solo para que se estrellaran y ardieran segundos después. ¿Qué hay de él? De hecho, ¿por qué quieres hablar de él cuando podemos hablar el uno del otro? Preguntó Karin. Podemos hablar de eso después, primero, de Orochimaru. Dijo Sasuke secamente, haciendo que Karin se desmayara ante su tono asertivo. Bueno, quiero decir que vela por sus propios intereses, pero nos deja mucha libertad. Orochimaru es un individuo muy analítico, pero tiende a bajar la guardia cuando cree que tiene la ventaja, lo que suele hacer en la mayoría de los casos. Empezó Karin. Eso no es lo que quise decir.
¿Estás feliz de servir bajo sus órdenes? Preguntó Sasuke, haciendo que Karin hiciera una pausa. ¿No estás pensando en irte, verdad, Sasuke? Preguntó Karin en estado de shock. Quizás, quizás no. Gruñó Sasuke. Bueno, al menos házmelo saber. Preguntó Karin. ¿No le contarás a nadie sobre esto, verdad? Preguntó Sasuke expectante. Por supuesto que no, mis labios están sellados. Dijo Karin. En ese caso, ¿qué piensas de mí? ¿Me seguirías? Preguntó Sasuke. Sasuke, ¿realmente estás planeando irte? ¿Sabes que Orochimaru querrá encontrarte? Preguntó Karin nerviosamente. Si vienes conmigo, ¿no estaría bien? Preguntó Sasuke, haciendo que Karin parpadeara. ¿Me estás pidiendo que deje a Orochimaru y vaya contigo? Preguntó Karin. Tal vez, respondió Sasuke. Karin se tomó un momento para pensar en esto antes de responder. Entonces déjame ir contigo. Preguntó Karin. Si insistes. Una última persona sobre la que quería preguntarte, mi ex compañero de equipo, Naruto Uzumaki, ¿qué piensas de él? Preguntó Sasuke. Me da miedo. Quiero decir, la forma en que me miró es como la forma en que Orochimaru mira a sus sujetos de prueba, dijo Karin nerviosamente. Simplemente aún no has llegado a conocerlo adecuadamente. Naruto es un individuo obsesivo, siempre persigue la espalda de Sasuke como genin. Incluso durante nuestros exámenes Chunin en el pasado, estaba más interesado en demostrar su valía ante Sasuke, en lugar de demostrar sus habilidades a sí mismo o a cualquier otra persona. Por supuesto, ese también es Naruto, necesita concentración. Estoy seguro de que saber que eres un Uzumaki debe haber despertado su interés. Lo único que siempre quiso fue una familia, así que saber que eres su familia significa que haría cualquier cosa para conocerte, incluso hacer cosas engañosas. Dijo Sasuke confundiendo a Karin. ¿Sasuke? Cuestionó Karin, encontrando su breve monólogo algo fuera de lugar para él. Lo siento Karin, Sasuke no está aquí ahora, pero lo verás de nuevo en unos días, dijo Sasuke, con una sonrisa que parecía completamente extraña en su rostro. Karin usó sus habilidades sensoriales y se dio cuenta demasiado tarde de que este no era Sasuke en absoluto. Salto de línea, Sasuke, ¿ya volviste? ¿Dónde está Karin? Preguntó Suigetsu, mientras Sasuke entraba al claro. ¿Por qué iba a saber dónde está Karin, si ella estaba contigo, Suigetsu? Preguntó Sasuke. Oh, por supuesto, tonto de mí. Suigetsu se rió entre dientes. Bueno, entonces, ¿hablas en serio acerca de llevarte a esa chica? Preguntó a Meiyuri, una vez que Naruto y Kusumaru regresaron a su vivienda temporal. Tal vez, creo que esta es la mejor oportunidad para obtener información adecuada de ella, con suerte sin necesidad de recurrir al interrogatorio, pero, curiosamente, parece asustada de mí, comentó Naruto. Podría deberse al hecho de que comenzaste hacia ella como un niño gordo mira una paleta. Parecía que querías comerte su quequeque. Se rió Kusumaru. No, no pudo haber sido eso. Le di esa mirada a Meiyuri muchas veces antes. Dijo Naruto. No creo que la situación fuera la misma. Comentó a Meiyuri. ¿Cómo es eso? En ambas situaciones quería entender a la persona que estaba mirando, dijo Naruto. Sí, pero al menos tenía una idea de por qué. Por lo que ella sabía, realmente ibas a secuestrarla. Dijo a Meiyuri. ¿Quién dice que no lo haré? Por supuesto, la devolveré para la siguiente parte, pero un pequeño secuestro no es tan malo. Dijo Naruto. ¿Espera un acuerdo tipo Estocolmo? Preguntó a Meiyuri. No estoy seguro de qué es Estocolmo, pero por alguna razón tengo la sensación de que es como lo que hace Orochimaru, así que voy a decir que no. Además, no creo que puedas comparar nuestra situación con la de ella. Quiero decir, no hay nada más cercano que nosotros. Dijo Naruto. No tienes que recordármelo. Dijo a Meiyuri frotándose la muñeca izquierda. Salto de línea, escena retrospectiva, salto de línea, Naruto, a Meiyuri y Kusumaru habían logrado llegar a una pequeña cueva a buena distancia de la aldea oculta en la niebla, dándoles finalmente la oportunidad de evaluar la situación.
Ameyuri todavía estaba sobre los hombros de Naruto, mientras Kushimaru caminaba uno o dos pasos detrás, manteniendo un ojo y un oído atentos. Al entrar a la cueva y dejar que la oscuridad los oscureciera en gran medida, Naruto finalmente dejó su carga en el suelo, sentando a Ameyuri contra la pared. Kushimaru estaba de pie contra un pequeño pilar, manteniendo a la vista tanto a sus dos antiguos enemigos como a la entrada de la cueva. Naruto también mantuvo un ojo en la entrada, pero estaba de espaldas a Kushimaru, lo que sugiere que Naruto ya había llegado a confiar en Kushimaru. Tomando el breve respiro, Naruto rápidamente examinó a Ameyuri lo mejor que pudo. Su rostro todavía estaba pálido, pero tenía al menos algunos matices rojos en sus mejillas y labios. Su pecho subía y bajaba lenta pero constantemente, y su respiración era tranquila, nada sorprendente. Sus manos todavía estaban un poco frías, pero eso era de esperarse dado el clima, y estaban mucho más calientes de lo que Naruto había anticipado inicialmente. Incluso la herida punzante que Kushimaru le había regalado en la pierna se estaba curando, solo una pequeña mancha roja sobre la parte delantera y trasera de su muslo derecho, lo que indicaba que la herida estaba casi completamente curada. «¿Entonces quieres explicar qué hiciste para salvar a Ameyuri?», pensó Naruto. «Simplemente le infundí algo de mi chakra. Todo lo que necesitas hacer ahora es transferir algo de tu propio chakra y ella se despertará. Pero ten en cuenta que hacer esto significa que tendrá parte de nuestra fuerza vital. Para mí, eso no es un problema ya que mi poder total es tan grande que lo poco que usé para curarla se puede recuperar en unas pocas horas. Para usted, por otro lado, a menos que pueda canalizar adecuadamente su chakra de madera, necesitará casi una cuarta parte de sus reservas considerablemente grandes. Se recuperará con el tiempo, pero ese no es el verdadero problema», explicó Kyuubi. «¿El verdadero problema?», cuestionó Naruto. «Que ambos le proporcionemos fuerza vital esencialmente la convertiríamos en una contigo. Técnicamente también estaría atado, de forma similar a cómo estoy actualmente atado a ti, pero con tu muerte sería libre de cualquier manera. Por otro lado, usted corre un riesgo significativo si ella sufre algún daño. Si ella muere, puede que no te mate, pero sentirás como si estuvieras muriendo, al menos hasta que los restos del vínculo del chakra se desvanezcan. Entonces, ¿todavía estás dispuesto a revivir a esta mujer, sabiendo el riesgo que eso te pondría?», preguntó Kyuubi. «Bueno, estaba listo para morir hace poco tiempo, como estoy seguro de que recuerdas, así que no veo ningún inconveniente aquí», pensó Naruto, antes de comenzar a canalizar su chakra. Naruto se concentró y buscó cuidadosamente los rastros de su chakra de madera que aún podía sentir flotando alrededor de su sistema. Todavía quedaban unos pocos jirones alrededor, pero con cuidadosa concentración, Naruto logró enfocarlo y llevarlo a su mano derecha, que colocó sobre el abdomen de Ameyuri, justo sobre el núcleo de su chakra. El chakra de la madera casi instintivamente comenzó a amoldarse a los aspectos naturales de su energía, trayendo consigo curación y crecimiento. Esta energía fue rápidamente absorbida por el cuerpo de Ameyuri, mezclándose con el chakra del Kyuubi y purificándolo, de manera similar a la forma en que funcionaba el propio sello de Naruto, permitiéndole cumplir el propósito de revitalizar el resto de los tejidos dañados de Ameyuri, sin el inconveniente de la rápida regeneración de Jinchūriki. Los últimos restos del chakra de madera de Naruto se asentaron en el núcleo de Ameyuri, antes de parecer restablecer el flujo de chakra de Ameyuri, al mismo tiempo que daba una sacudida a su sistema, volviendo a poner en línea su propia producción innata de chakra. «Ya está, por ahora está hecho. Lo único que queda es dejarla descansar un rato mientras sus reservas se reponen», explicó Kyuubi. «Gracias por la ayuda», pensó Naruto, haciendo que el zorro gruñera en reconocimiento, antes de dedicarse a sus propios asuntos, en particular, tratar de encontrar la conciencia del Sanbi en el desastre que era Naruto, hecho aún más difícil con el potencial de su chakra de madera para suprimir a Kyuubi y golpear. El zorro se quedó aturdido. Salto de línea, fin del flashback, salto de línea, quiero decir, para ser justos, supongo que técnicamente te secuestre», comentó Naruto, saliendo de sus reflexiones. «Sí, pero dudo que ella esté tan abierta a algo como eso», dijo Ameyuri.
No lo sabes, tal vez ella odia estar bajo el mando de Orochimaru. Pero esa es la cuestión. No sé nada y necesito averiguarlo. Dijo Naruto con firmeza. ¿Qué pasa con el resto de esos genin? ¿Tus amigos o algo así? Preguntó a Mayuri. Algo como eso. No me preocuparía por ellos. Probablemente simplemente intercambiarán algo entre ellos, aunque me pregunto si Sakura intentará secuestrar a Sasuke, podría tener éxito secuestrando a Karin, pero Sakura podría meterse en serios problemas si intenta algo así. Sin embargo, estoy seguro de que los demás mantendrán el rumbo. Me pregunto qué van a hacer los otros equipos. De alguna manera, no creo que el equipo de Cloud Waterfall tenga ningún problema y la mayoría de los otros equipos tienen un par, excepto Sand, por supuesto. Sin embargo, me pregunto qué debe estar pensando el otro equipo de Mist. No reconocí a ninguno de ellos, así que dudo que estuvieran en la guerra, pero ¿de dónde vinieron? Dijo Naruto, expresando sus pensamientos en voz alta. Ese equipo sería el de Ganryu, dijo Chojuro, mientras entraba a su habitación en silencio. Algunas agallas vienen aquí sin previo aviso, has crecido, Chojuro. Comentó a Mayuri. Supongo que tenías que hacerlo, siendo el único espadachín oficial de la niebla que queda, ¿eh? Añadió Naruto. Y pensar que el chico que fue noqueado tan temprano en nuestra pelea es ahora el único que mantiene el prestigio de nuestro título. Dijo Kusimaru, con un dejo de diversión. Bueno, me encantaría tener una revancha, pero eso no es por lo que estoy aquí ahora. Lady Mizukage quería que te informara sobre el equipo con la esperanza de que tú también pudieras ayudarlos, explicó Chojuro. Parece que casi estamos haciendo trampa, me gusta. Comentó Naruto. Bueno, en realidad, no es realmente hacer trampa, ya que el equipo de Ganryu ya fue informado ayer, al igual que los otros dos equipos que ingresaron al examen. Desafortunadamente, no tuvieron tanto éxito. Ao está en camino a reprender a sus Jounin ahora, dijo Chojuro con una risa incómoda. Me preguntaba sobre eso, ¿por qué Mist no hizo que entraran un montón de equipos? En mi año, había toneladas de Leaf Genin compitiendo. Preguntó Naruto. Digamos que Mist es un poco más selectivo. Respondió Kusimaru. Sí, incluso sin la antigua ceremonia de graduación, nuestros genin todavía son bajos en número, al igual que nuestra población en general. La guerra tampoco ayudó. Agregó a Mayuri. Y ahí lo tienes. Actualmente solo tenemos 5 equipos de genin oficiales, y 2 se formaron hace solo unas semanas. El equipo de Ganryu es el más antiguo, ya que ha estado juntos durante un año y medio, y uno de sus genin había estado anteriormente en un equipo con 2 chunin actuales. Chojuro terminado. Ese debe haber sido el que hizo los interrogatorios, me pareció extraño que hubiera 2 genin de aspecto inexperto emparejados con otro genin más experimentado. Comentó Naruto. Bueno, no son inexpertos, simplemente menos experimentados. En cualquier caso, aquí tenéis una copia de sus expedientes personales. Quémalos cuando hayas terminado. Los puntos principales a tener en cuenta son sus habilidades de Kenjutsu y su historial de misiones, habiendo logrado completar más de 20 misiones de rango B juntos desde su formación. También están en el hotel si quieres ir a reunirte con ellos, pero imagino que Ganryu probablemente estará con ellos pronto para discutir su plan a seguir. Buena suerte, dijo Chojuro, mientras le entregaba a Naruto un expediente, antes de desaparecer tan silenciosamente como llegó. El sigilo de los niños ha mejorado. Incluso podría ser capaz de realizar una matanza silenciosa como esa. Evaluado Kusimaru. Bueno, necesitarías una columna para cortarla de otra persona. Comentó a Mayuri. Bueno, no es nada del otro mundo, pero tampoco es tan malo. Dijo Naruto, hojeando rápidamente el papel, antes de pasárselo a Kusimaru. Entonces, ¿crees que deberíamos visitarlos? Preguntó a Mayuri, mientras Kusimaru le arrojaba el pergamino, el cual ella atrapó sin problemas. No me parece. Además, puede que en realidad les moleste si vamos allí y les hago pensar que los voy a secuestrar. Al parecer, le eché un vistazo.
comentó Naruto, haciendo reír a Ameyuri mientras terminaba de leer, antes de que chispas cubrieran el documento, convirtiéndolo rápidamente en cenizas. Con toda seriedad, ¿qué vamos a conseguir para la próxima tarea? Preguntó Ameyuri. Decisiones. Estoy un poco tentado a intentar robar el sostén de la rubia ninja de la nube. Por supuesto, en realidad no me importaría secuestrar al otro Uzumaki, y sería gracioso si a Sasuke le faltara un compañero de equipo. De lo contrario, también tengo curiosidad por el equipo Sand, dijo Naruto. Probablemente podamos dejar el robo de sujetadores para más tarde. Comentó Ameyuri con una sonrisa. Dudo que necesitemos un paracaídas ahora mismo de todos modos. De acuerdo, Naruto. Tampoco es como si Ameyuri pudiera sacarle provecho. Kusumaru se rió disimuladamente. ¿Entonces el secuestro? Preguntó Naruto esperanzado. Bien. Aunque siempre podemos ver al equipo Sand primero, ya sabes, antes de secuestrar a alguien. Sugirió Ameyuri. ¿Por qué no? Después de todo, tenemos unos días. Dijo Naruto fácilmente, haciendo reír a Kusumaru. En ese caso, estaré esperando hasta entonces. Al menos quiero mirar. Dijo Kusumaru. Entonces, ¿equipo Sand? Preguntó Naruto. Bien, ya voy. No tiene sentido quedarse aquí con él. Dijo Ameyuri, volviendo la nariz hacia Kusumaru. Salto de línea, Mei estaba sentada en su oficina, leyendo el informe que Ao le había proporcionado sobre la primera etapa de sus exámenes Chunin. Como era de esperar, una gran parte de los equipos fueron eliminados. Tampoco fue una sorpresa que el equipo de Naruto hubiera avanzado. Mei frunció el ceño ligeramente al ver que solo otro equipo de Mist había pasado, pero era de esperarse, después de todo todavía estaban en el proceso de reconstrucción. El equipo de Shaun también había despertado la curiosidad de Mei, particularmente el conocimiento de que uno de ellos empuñaba la espada de Zabuza. Todos los equipos restantes tenían algunos puntos de interés, pero nada abiertamente sospechoso como el equipo de Naruto o el equipo de sonido. Mei dejó el informe y dio un pequeño suspiro. Bueno, Ao, ¿deberíamos enviar cartas a los jefes de las aldeas exitosas? Preguntó Mei. Me pregunto sobre eso, ¿deberíamos enviar uno a todas las aldeas, especialmente teniendo en cuenta nuestro problema con los espías? Cuestionó Ao. Mei frunció el ceño ante esto y volvió a mirar el informe. A decir verdad, había estado esperando que el equipo de Cloud fracasara, simplemente para evitar enviar una invitación a esa aldea en particular, más aún considerando que parecía que el líder de este equipo era el Jinchūriki de ocho colas. Supongo que no se puede evitar. Quizás si podemos mostrarles nuestra fuerza, podrían durar en el futuro. Dijo Mei con un suspiro. Creo que eso puede ser contraproducente, especialmente si sale a la luz que Naruto ha sido quien erradica a sus espías. Dijo Ao. Bueno, esperemos que siga siendo un secreto. Estuvo de acuerdo Mei, preparándose para enviar noticias sobre la segunda ronda de exámenes y una invitación al Kage. Salto de línea, ¿qué? El equipo de Bee ya descubrió quién ha estado matando a nuestros espías, y es un genio. Magui. Prepárate para viajar a Mist Village. Gritó A, furioso por la carta que acababa de recibir, actualizándolo sobre el progreso de los exámenes Chunin. Salto de línea, señor Kazekage, nuestro equipo ha demostrado tener éxito al llegar a la segunda ronda de los exámenes Chunin, dijo un San Hounin, desde el otro lado del escritorio del Kazekage. Por favor, envía un mensaje a Baki y Temari. Me gustaría partir hacia Mist hoy. Preguntó Gaara, recibiendo un asentimiento del Hounin. Dime Gaara, ¿estás seguro de esto? Preguntó Kankuro, desde un rincón de la habitación. Sí, Kankuro. Es hora de que Sand se restablezca como uno de los pueblos principales, dejando de lado nuestros reveses pasados, dijo Gaara. Sobre eso, he escuchado rumores de que Shaun también envió un equipo a estos exámenes. Aparentemente el Uchiha está ahí, dijo Kankuro. ¿Cuál es tu fuente? Preguntó Gaara, imperceptiblemente más agudo que antes para la mayoría, pero Kankuro, habiendo crecido para notar el más mínimo cambio en Gaara, lo captó fácilmente.
Jiraiya de los Sanin, respondió Kankuro, haciendo que Gaara frunciera el ceño. Kankuro, quiero que aumentes la seguridad dentro de la aldea. Si sospecha que alguien está conspirando contra San, le doy total libertad para detenerlo o expulsarlo según sea necesario. Dijo Gaara. Entiendo, mantendré el pueblo seguro en tu ausencia. He oído hablar de otra persona que asistió a los exámenes y que podría interesarle a usted también. Dijo Kankuro. ¿Oms? Preguntó Gaara, con leves indicios de curiosidad en su voz. El chico rubio del último examen, Naruto, dijo Kankuro. Gaara no respondió, pero Kankuro vio la sorpresa en su rostro, evidente por sus ojos ligeramente abiertos. Iré y ayudaré a encontrar a Temari, supongo que querrás irte muy pronto. Dijo Kankuro, antes de irse con un body flicker silencioso. Naruto Uzumaki. Pensó Gaara, su mente regresando a sus recuerdos solo unos meses después de su fallido ataque a la hoja, cuando descubrió que el chico que entendía su sufrimiento había sido desterrado. La arena alrededor de la torre Kazekage se levantó de repente, una pequeña tormenta de arena que ocultó los niveles inferiores de la vista antes de aclararse, tal como lo había hecho la mente de Gaara. Salto de línea, Pain, parece que los dos equipos que enviamos para competir en estos próximos exámenes Chunin han tenido éxito. También informan que hay al menos dos Jinchūriki en el examen. Además de esto, uno de los líderes de los otros equipos también es un Jinchūriki y parece que hay una buena posibilidad de que un cuarto Jinchūriki, en la forma del Kazekage, también esté presente en la próxima ronda de exámenes. Dijo Konan, un miembro de pelo azul de Akatsuki. Pain, un individuo de cabello naranja con ojos morados que presentaban un patrón ondulado, estaba sentado en una de las agujas en Rain, sin importarle la lluvia que caía sobre él. También se sabe que el Rokubi también está en Mist, o también en sus alrededores. Agregó Konan. Casi la mitad de los Jinchūriki en un solo lugar. Una verdadera oportunidad de oro para ilustrar el verdadero dolor a todos los pueblos a la vez, dijo Pain, solo para que el sonido de un vórtice detrás de él se opusiera a esta idea. En realidad, dado el tiempo que lleva extraer cada bestia con cola, no sería prudente arriesgarse a tal exposición actualmente, y mucho menos contra todas las aldeas principales. Sin embargo, puede ser conveniente elegir uno o dos después de los exámenes. Es probable que el Kazekage viaje solo con unos pocos guardias y la Tierra del Agua pondrá en desventaja todas las habilidades de manipulación de arena de los Jinchūriki. El equipo Waterfall también sería una buena opción, dado que el equipo viajará solo y será el más fácil de atacar. No recomendaría apuntar a Mist cuando puede haber cuatro bestias potenciales reunidas allí y el Jinchūriki de Cloud es bastante formidable por derecho propio. Dado que probablemente regresará con el Raikage, no sería prudente provocarlos ahora también. Dicho esto, las 2, 4 y 5 colas también estarán desprotegidas durante los exámenes, por lo que también pueden ser buenos objetivos. Eso lo decides tú. Dijo el hombre que había emergido del vórtice, con un único ojo Sharingan asomando por una máscara naranja arremolinada. Konan, ten un equipo listo para detener al Nanabi. Haz que Sasori prepare a sus agentes durmientes, ya que el próximo objetivo será el Ichibi, dijo Pain. Konan asintió levemente a esto, mientras que el hombre enmascarado simplemente salió a través de otro vórtice. Salto de línea, entonces, ¿por qué seguimos al Sand Genin? Preguntó a Meiyuri, siguiendo a Naruto mientras monitoreaba al Sand Genin desde la distancia. Solo los estoy evaluando por ahora. No sé por qué, pero me parece un poco extraño que solo hayan enviado un equipo. Especialmente teniendo en cuenta que no veo a nadie que reconozca. Dijo Naruto pensativamente. Bueno, considerando que nunca enviaron espías aquí, no es de extrañar que no hayas seguido lo que Sand ha estado haciendo. Dijo a Meiyuri, sabiendo lo concentrados que habían estado en Cloud, debido a sus constantes intentos de infiltración. Supongo, pero han estado muy callados, tengo un poco de sospecha. Dijo Naruto. Podrías simplemente preguntarles. Dijo a Meiyuri con una sonrisa, antes de notar que Naruto lo estaba considerando seriamente. ¿Por qué no? Cuestionó Naruto, haciendo reír a Meiyuri.
Incluso ahora sigues haciendo lo que quieres y, sinceramente, me sorprende que todavía me sorprenda. Comentó Ameyuri. Bueno, vayamos a preguntar y luego podremos encontrar a los otros equipos. Dijo Naruto, antes de que Ameyuri y Naruto cerraran la distancia entre ellos y el equipo de arena. Hola, dijo Naruto en broma, haciendo que el grupo se estremeciera. ¿Quién eres? Dijo el único miembro masculino del grupo. A mí. Soy Naruto. Bueno, ahora que he respondido una de tus preguntas, responde una mía. ¿Por qué eres el único Genin de Sand? Respondió Naruto. Fuimos enviados para convertirnos en Chunin, ¿no es obvio? Respondió la pelinegra del grupo, aparentemente incapaz de entender la pregunta de Naruto. Entonces eso significa que Gaara ya es un Chunin, ¿eh, raro? Dijo Naruto pensativamente, llamando la atención de todo el equipo. ¿Cómo conoces al Kazekage? Preguntó la morena del grupo. ¿Kazekage? ¿Gaara? Vaya, después de todo debería haberle hecho una visita. Dijo Naruto sorprendido. Creo que eso iría en contra de mantener un perfil bajo, especialmente si son un Kage. Comentó Ameyuri. Supongo que sí. Bueno, buena suerte para los tres. Si llegas a la última ronda, eso significa que Gaara estará aquí, ¿verdad? Dijo Naruto, antes de asentir para sí mismo. Naruto moldeó su chakra de hielo y produjo una versión pequeña de Shukaku, antes de entregárselo al equipo de arena. Aquí tienes. Si alguien pregunta, ¿me robaste esto? Dijo Naruto, derribando al grupo. ¿Por qué nos darías voluntariamente la oportunidad de avanzar? Preguntó el macho del grupo. Gaara es mi amigo. Quiero verlo. Eso es todo, dijo Naruto simplemente, antes de caminar más cerca de la pelinegra. No mires la boca de un Shukaku regalado, después de todo no hay nada más que hielo. Dijo Naruto, entregándole la escultura, la cual ella tomó con una sonrisa. Oh, vaya, eso significa que ya hemos pasado a la siguiente etapa. Dijo la chica, haciendo reír a Naruto, antes de alejarse con Ameyuri a cuestas. Eso fue muy extraño, ¿sabes? Dijo Ameyuri. En realidad, no pensé que había hecho nada raro, además, ahora podemos volver al secuestro, me refiero a liberar a ese otro Uzumaki, dijo Naruto. Salto de línea, entonces, Karin, ¿cómo se siente ser acosada para variar? Preguntó Suigetsu, mientras los dos se sentaban en un pequeño claro, esperando que Sasuke regresara. Callarse la boca. Karin gruñó con irritación. Aún así, esta podría ser la primera vez que un chico de tu edad muestra interés en ti, deberías estar emocionado, no es como si Sasuke fuera a pensar en ti de la manera que quieres. Continuó Suigetsu, irritando al pelirrojo. Karin, ven conmigo. Dijo Sasuke, entrando al claro, antes de darse la vuelta con la misma rapidez y marcharse. Diviértete solo, Suigetsu. Resopló Karin, antes de seguir a Sasuke de mala gana. Una vez que Karin estuvo fuera de la vista de Suigetsu, chilló mentalmente al tener la oportunidad de estar a solas con Sasuke. Finalmente, al verlo parado cerca de un pequeño lago, Karin aceleró el paso para pararse a su lado. Entonces Sasuke, ¿qué quieres? Preguntó Karin, parpadeando hacia él. Quiero que me digas qué piensas sobre Orochimaru, dijo Sasuke, inicialmente haciendo ilusiones a Karin, solo para que se estrellaran y ardieran segundos después. ¿Qué hay de él? De hecho, ¿por qué quieres hablar de él cuando podemos hablar el uno del otro? Preguntó Karin. Podemos hablar de eso después, primero, de Orochimaru. Dijo Sasuke secamente, haciendo que Karin se desmayara ante su tono asertivo. Bueno, quiero decir que vela por sus propios intereses, pero nos deja mucha libertad. Orochimaru es un individuo muy analítico, pero tiende a bajar la guardia cuando cree que tiene la ventaja, lo que suele hacer en la mayoría de los casos. Empezó Karin. Eso no es lo que quise decir. ¿Estás feliz de servir bajo sus órdenes? Preguntó Sasuke, haciendo que Karin hiciera una pausa. ¿No estás pensando en irte, verdad, Sasuke? Preguntó Karin en estado de shock. Quizás, quizás no. Gruñó Sasuke. Bueno, al menos házmelo saber. Preguntó Karin. ¿No le contarás a nadie sobre esto, verdad?
Preguntó Sasuke expectante. Por supuesto que no, mis labios están sellados. Dijo Karin. En ese caso, ¿qué piensas de mí? ¿Me seguirías? Preguntó Sasuke. Sasuke, ¿realmente estás planeando irte? ¿Sabes que Orochimaru querrá encontrarte? Preguntó Karin nerviosamente. Si vienes conmigo, ¿no estaría bien? Preguntó Sasuke, haciendo que Karin parpadeara. ¿Me estás pidiendo que deje a Orochimaru y vaya contigo? Preguntó Karin. Tal vez, respondió Sasuke. Karin se tomó un momento para pensar en esto antes de responder. Entonces déjame ir contigo. Preguntó Karin. Si insistes. Una última persona sobre la que quería preguntarte, mi ex compañero de equipo, Naruto Uzumaki, ¿qué piensas de él? Preguntó Sasuke. Me da miedo. Quiero decir, la forma en que me miró es como la forma en que Orochimaru mira a sus sujetos de prueba, dijo Karin nerviosamente. Simplemente aún no has llegado a conocerlo adecuadamente. Naruto es un individuo obsesivo, siempre persigue la espalda de Sasuke como genin. Incluso durante nuestros exámenes Chunin en el pasado, estaba más interesado en demostrar su valía ante Sasuke, en lugar de demostrar sus habilidades a sí mismo o a cualquier otra persona. Por supuesto, ese también es Naruto, necesita concentración. Estoy seguro de que saber que eres un Uzumaki debe haber despertado su interés. Lo único que siempre quiso fue una familia, así que saber que eres su familia significa que haría cualquier cosa para conocerte, incluso hacer cosas engañosas. Dijo Sasuke confundiendo a Karin. ¿Sasuke? Cuestionó Karin, encontrando su breve monólogo algo fuera de lugar para él. Lo siento Karin, Sasuke no está aquí ahora, pero lo verás de nuevo en unos días, dijo Sasuke, con una sonrisa que parecía completamente extraña en su rostro. Karin usó sus habilidades sensoriales y se dio cuenta demasiado tarde de que este no era Sasuke en absoluto. Salto de línea, Sasuke, ¿ya volviste? ¿Dónde está Karin? Preguntó Suigetsu, mientras Sasuke entraba al claro. ¿Por qué iba a saber dónde está Karin, si ella estaba contigo, Suigetsu? Preguntó Sasuke. Oh, por supuesto, tonto de mí. Suigetsu se rió entre dientes. Naruto se relajó cuando entró a su habitación, esperando que las puertas indicaran su próxima batalla. Fue interesante ver hasta dónde había llegado Lee, pero Naruto sabía que seguiría presionando, ese era el tipo de persona que era. La puerta a la derecha de Naruto se iluminó y él sonrió, caminando hacia ella emocionado. Al abrir la puerta, Naruto casi tuvo un ataque con el equipo en el que estaba. Vaya, habla de una coincidencia. Nunca hubiera pensado que los tres volveríamos a pelear juntos, dijo Naruto divertido. Lo que sea, dijo Sasuke, sin molestarse en mirar al tercer miembro de su equipo. Supongo que te cargaremos de nuevo, Sakura. Como en los viejos tiempos, bromeó Naruto. Naruto. ¿Qué diablos quieres decir con cargarme? Sakura despotricaba. Joder, fue solo una broma, estoy seguro de que al menos te has vuelto un poco más fuerte, ¿verdad? No hay manera de que Kakashi te hubiera enviado aquí si todavía estuvieras tan débil como antes, ¿verdad? Bromeó Naruto con un guiño. Sakura sacó un par de guantes con tachuelas y se los puso con fuerza. ¿Cuándo te convertiste en un tipo fuerte y silencioso? Bromeó Naruto. Oye, no nos ignores mientras tienes una pequeña fiesta de té. Gritó Karui. Relájate, no hay necesidad de enojarte tanto. Entonces, Sasuke, ¿deberíamos entrenar o quieres jugar con los impulsivos? Preguntó Suigetsu. ¿A quién llamas exaltado? Preguntó Kiba enojado. Ah, hombre, después de Karin, no pensé que me encontraría con dos personas como ella. Comentó Suigetsu. Ah, si no te gustan los exaltados, tendrás que enfrentarme. Dijo Naruto divertido. Bueno, me gustaría ver si realmente puedes defenderte de uno de estos chicos malos. Dijo Suigetsu, antes de que la cabeza de Ao apareciera en la pantalla. Se aplican las mismas reglas que antes, sin embargo, como se trata de una batalla de 3 contra 3, el resultado debe ser unánime. La muerte o pérdida de cualquiera de los miembros de cualquier equipo conduce a un resultado para todo el equipo. Comenzar, dijo Ao, antes de desaparecer.
Oh, entonces es como cuando nos registramos por primera vez. Limpio. Bien entonces. Vamos, Blanquito. Dijo Naruto, dejando caer su chaqueta y dejando caer sus brazos a cada lado de él. ¿Qué clase de postura es esa? Gritó Karui. ¿Por qué no lo pruebas? Preguntó Naruto. Oye, quédate en tu carril, quiero al secuestrador. Dijo Suigetsu, antes de apresurarse a Naruto. Diablos, lo haré. Dijo Karui, antes de atacar a Naruto también. Y pensé que estaba impaciente. Dijo Kiba, antes de unirse a la carga de sus equipos temporales. Eso es simplemente malo, todos ustedes están dejando fuera a Sakura y Sasuke, supongo que será mejor que haga algo al respecto. Estilo de agua. Pared de agua. Dijo Naruto, antes de que dos paredes de agua se precipitaran hacia adelante, acercándose al trío, pero dejando suficiente espacio para que los dos del costado lo esquivaran. Estúpido, eso no nos detendrá. Dijo Karui, solo para tragarse sus palabras un momento después. Barricada. Gritó Naruto, mientras golpeaba el suelo con sus manos, causando que las dos olas alcanzaran el techo y cubrieran toda la extensión del edificio. Limpio, dijo Suigetsu, continuando con su carga, antes de sacar su espada hacia un lado. Yo también pensé lo mismo. Después de todo, tengo que guardar algunos secretos. Dijo Naruto, antes de hacer una serie de señales con las manos. Antes de que Suigetsu se diera cuenta, quedó atrapado en una prisión de espejos de hielo. Este es Secret Jutsu. Crystallize Mirrors, o al menos creo que así lo llamó Aku. Esto debería hacer que sea mucho más difícil para cualquiera involucrarse. Dijo Naruto, antes de dejar caer sus paredes de agua, permitiéndole escuchar el sonido de la batalla. Suigetsu avanzó sin inmutarse, antes de cortar horizontalmente, solo para que Naruto saltara y aterrizara sobre la espada. Siempre pensé que era genial cómo Zabuza podía soportar esta cosa. Dijo Naruto, antes de patear a Suigetsu en la cara, solo para que su cara explotara. Vaya, pensé que te había matado allí. Dijo Naruto, mientras la cabeza se reformaba. Soy un Ōzuki, podemos convertirnos en agua siempre que haya suficiente alrededor. Dijo Suigetsu, antes de cortar hacia arriba, buscando dividir a Naruto. Naruto saltó y extendió el puño, dejando que un trozo de madera emergiera y bloqueara la espada, que rápidamente se incrustó. Pero no sirve para la espada, ¿verdad? Preguntó Naruto, haciendo un sello con la mano mientras escupía un fajo de lava en la mano de Suigetsu. En lugar de soltar la espada como esperaba Naruto, el individuo a base de agua lanzó un proyectil de agua con su mano a la masa de lava, provocando que se endureciera y se enfriara. Naruto se rió divertido y saltó hacia atrás, dejando que la espada escapara del trozo de madera en el que estaba incrustada. «¿Estás realmente apegado a esa cosa?» dijo Naruto. «Mi sueño es reunir todas las espadas de la niebla oculta y reformar a los siete espadachines ninja», explicó Suigetsu. «¿No deberías unirte a la niebla entonces, ya que tienen al resto de ellos, aparte de los de Kisame?» preguntó Naruto. Quizás lo haga más tarde, pero todavía quiero tener la oportunidad de luchar contra todos ellos primero. No puedo hacer eso si estoy del mismo lado, dijo Suigetsu. Eso en realidad tiene mucho sentido. En ese caso, déjame tratarte como a un verdadero enemigo. Dijo Naruto, antes de volver a ganar volumen, su cabello se volvió verde, antes de que el suelo explotara debajo de él mientras empujaba, cargando hacia Suigetsu. Suigetsu entró en pánico y le volvieron a golpear la cabeza, solo para que Naruto canalizara el chakra de agua él mismo y pateara a Suigetsu, enviándolo exitosamente a volar por el aire mientras se reformaba. Estilo de fuego. Gran jutsu de bola de fuego. Dijo Naruto, mientras escupía una enorme bola de fuego. El calor por sí solo hizo que los cuatro combatientes se detuvieran momentáneamente, antes de que la pelota explotara y provocara una enorme ola de calor que invadiera a todos. Supongo que no debería haberte dicho que necesito agua. Dijo Suigetsu, su rostro apareciendo entre un montón de agua en el suelo. Nunca me digas tu debilidad, o te humillaré en segundos. Estuvo de acuerdo Naruto fácilmente, encogiéndose de hombros. Menos mal que traigo mi propio suministro.
dijo Suigetsu mientras se reformaba, antes de destapar dos botellas de agua, que derramó frente a él. Vas a necesitar más que unas pocas botellas. Dijo Naruto, mientras dejaba que se formara lava alrededor de sus manos. Tu guardia está baja. Gritó Karui, buscando decapitar a Naruto, solo para que él agarrara la espada y la derritiera en una frágil pieza de metal. ¿Sabes? La última vez que alguien ignoró a Sakura, ella le dio un puñetazo en la nuca, dijo Naruto, arrojándole a la niña a su oponente. Sakura sonrió, antes de dar un fuerte grito. Naruto y Sasuke se detuvieron para mirar a Sakura, mientras su puño, que generalmente daba un fuerte golpe, incrustó a Karui en el suelo, causando que saliera saliva de su boca, antes de que sus ojos se pusieran en blanco. Vaya, supongo que ahí es donde sucedió todo durante el último año. Comentó Naruto. ¿Qué se supone que significa eso? Preguntó Sakura. Quiero decir que claramente has aprendido algo de la abuela, pero parece que no aprendiste todos sus trucos. Dijo Naruto, golpeándose el pecho con la mano derecha. Perdemos. Dijo Sasuke, haciendo que sus compañeros lo miraran fijamente. ¿Hacemos? ¿Por qué? Preguntó Naruto. Porque sé que ambos ganarán sus batallas individuales ahora y quiero asegurarme de que Suigetsu pelee contra sus compañeros de equipo. Además, no creo que vaya de ganar su próxima pelea, incluso después de haber sido curada, dijo Sasuke. ¿Ya estás interrumpiendo mi diversión? Preguntó Suigetsu. Solo asegúrate de superar la próxima batalla. Dijo Sasuke. Supongo que eso es todo entonces. Una especie de reunión decepcionante. Dijo Naruto decepcionado, mientras Ao aparecía en la pantalla. Se acepta la pérdida, por favor regresen a sus habitaciones. Dijo Ao. No te preocupes Sakura, mi otra compañera de equipo también es bastante plana, pero es súper flexible, siempre puedes compensar ser pequeña siendo entusiasta. Dijo Naruto, haciendo que Sakura se enfureciera mientras se sonrojaba. Naruto saludó a Sasuke después de recoger su chaqueta, antes de regresar a su habitación. Cuando la puerta se cerró, Naruto relajó su transformación, habiendo continuado así porque no confiaba lo suficiente en Sasuke como para no intentar algo si pensaba que podía lograrlo. El próximo 1-1, debería ser divertido. Murmuró Naruto. Cuando se iluminó una nueva puerta, Naruto caminó hacia ella con un poco más de cuidado, sin querer arruinar el suspenso que estaba acumulando internamente. Lluvia. En el último examen de Chunin en el que estuve, obtuvimos nuestro pergamino de un equipo de Rain. Espero que puedas hacer algo más que hacer clones falsos, porque yo puedo hacer clones reales, dijo Naruto, examinando a su próximo oponente. El ninja que estaba frente a Naruto era un individuo de cabello morado, con el cabello recogido en un extraño moño. La única otra cosa que Naruto notó fue la faja naranja oscura, con una pequeña bolsa. Al menos tu gusto por los colores es bueno. Dijo Naruto, luego de que su oponente permaneciera en silencio. Esta es una batalla 1-1. Cualquiera que pierda esta batalla y la siguiente quedará automáticamente descalificado, así que hazlo lo mejor que puedas, dijo Ao, antes de desaparecer nuevamente. Haría un comentario acerca de que no tendría sentido no hacer lo mejor que puedas, pero claro, uno de mis compañeros de equipo acaba de perder la última batalla. Desafortunadamente, eso significa que tengo que ganar, así que realmente espero que no hayas perdido tu última batalla o que estés a punto de ser eliminado, dijo Naruto con una sonrisa. Su oponente no respondió verbalmente pero levantó las manos en posición de combate. Oh, tengo ganas de tener una buena pelea después de pelear con Lee. Espero que puedas seguir el ritmo, dijo Naruto, antes de correr hacia adelante. Naruto lanzó su puño derecho en un puñetazo directo, solo para que su oponente se moviera ligeramente hacia un lado y se agachara, preparándose para golpear a Naruto en el estómago. Por esta razón, fue con gran sorpresa que una rodilla chocó contra su rostro y le golpeó la espalda, y Naruto lo siguió con un salto vertical. Eres bastante rápido, pero yo soy más rápido. Dijo Naruto, rebotando sobre las plantas de sus pies. Su oponente se secó el labio sangrante, antes de sacar algunas etiquetas de sellado, sorprendiendo a Naruto. ¿Vas a luchar contra un Uzumaki con focas?
Eres valiente, te lo reconozco. Dijo Naruto divertido. De la etiqueta de sellado salió disparada una ola de shuriken. Naruto sonrió y se cubrió los brazos con chakra de la tierra, antes de disparar a través del ataque, el shuriken de metal rebotó en su armadura improvisada. Naruto dejó que la armadura se rompiera alrededor de su mano izquierda, balanceándose con la derecha. El ninja de Rain levantó una etiqueta de sellado, preparándose para montar un ataque, solo para que la mano izquierda de Naruto se lanzara más rápido que la derecha, su dedo índice brillando con chakra y tocando la etiqueta de sellado. Solo hubo un momento para que sus ojos se abrieran, antes de que el puño de Naruto se estrellara contra su cara y la volara. Dije que eras valiente, pero la valentía no siempre es algo bueno. Dijo Naruto, mientras observaba a su oponente arrastrarse hacia una base vertical. Eres muy arrogante. Dijo la Kunoichi. Entonces puedes hablar después de todo. Aunque yo no lo llamaría arrogancia. Voy a ganar porque no hay otro resultado aceptable. Dijo Naruto. La típica arrogancia de un gran shinobi, sin preocuparse por las aldeas más pequeñas. Dijo su oponente, haciendo que los ojos de Naruto se abrieran como platos. Hablándome como si fuera un shinobi más con el respaldo de una gran aldea. Ahora, ¿quién es el arrogante? ¿Esperabas que te tuviera lástima? Una sola persona puede ser tan mortal como todo un pueblo. Dijo Naruto con el ceño fruncido. En eso estamos de acuerdo. Dijo la Kunoichi, antes de apresurarse a Naruto. Naruto bajó los brazos y dejó que el hielo cubriera sus manos. Jutsu de apertura. Tormenta de confeti, dijo la niña, mientras una ola de diminuto papel blanco llenaba toda la habitación en la que se encontraban. Naruto dejó que el papel lo cubriera, sintiendo que no había chakra en él y que en realidad era solo una cortina de humo. Naruto inclinó la cabeza hacia la derecha cuando un shuriken pasó a través de él, pero no pudo determinar la ubicación exacta de su atacante. Luego, dos kunai aparecieron desde lados opuestos de Naruto, lo que lo hizo girar cuando ambos pasaron junto a él al mismo tiempo. Estilo hervir, jutsu de niebla experto. Dijo Naruto, antes de dejar salir un chorro de niebla ácida de su boca, que rápidamente se expandió hacia afuera. El papel que rodeaba a Naruto inmediatamente comenzó a corroerse, y capa tras capa desapareció. Se lanzaron algunos shuriken más hacia Naruto, pero Naruto simplemente dirigió su niebla hacia ellos, lo que provocó que se disolvieran antes de que pudieran alcanzarlo. Se acabó, dijo Naruto, respirando profundamente, antes de exhalar con una infusión de chakra, enviando una gran cantidad de niebla e impulsándola en todas direcciones con un giro rápido. El papel fue borrado en segundos, hasta que lo único que quedó fue una puerta marrón corroída. Rasengan, dijo Naruto, mientras una bola en espiral de chakra que giraba rápidamente se formaba en su mano, causando que la niebla se arremolinara. En un instante, Naruto estaba sobre la puerta y empujó la esfera de chakra hacia abajo, rompiendo la madera, solo para que le pusieran una etiqueta de sellado en la mano. La oponente de Naruto parecía maltratada, pero a pesar de esto, sonrió victoriosa, creyendo que acababa de sellar el chakra de Naruto. Fue un buen intento y si hubieras estado contra alguien más, podría haber funcionado. Sin embargo, como dije antes, enfrentarse a un Uzumaki con focas es valiente, pero enfrentarme a mí con focas es estúpido, simple y llanamente. Dijo Naruto, empujando parte del chakra del Kyuubi hacia su brazo derecho, haciendo que el sello se quemara. Si eso es todo lo que tienes, será mejor que lo pierdas ahora. Dijo Naruto, con los ojos sangrando de color púrpura, como el azul habitual mezclado con rojo. Sin que Naruto lo supiera, esto resultó suficiente para hacer que su enemigo cediera, creyendo que tenía algo suficiente que informar ahora, independientemente de los resultados del examen. Pierdo el derecho, dijo la Kunoichi, mientras el chakra de Naruto se desvanecía. ¿Quién eres? Preguntó la Kunoichi. ¿No deberías presentarte primero desde que perdiste? Contrarrestó Naruto. Mi nombre es Ahisai. Dijo la niña. Mi nombre es Naruto Uzumaki. Dijo Naruto, antes de regresar a su puerta. Naruto exhaló un pequeño suspiro de alivio.
Sabía que había muy pocas personas en el examen que realmente pudieran vencerlo en una pelea directa en este momento, pero el riesgo muy real de ser eliminado por algún tipo de truco siempre era posible. Naruto arrugó la cara y decidió patear a Sasuke en la cabeza si llegaba a la final por causarle estrés innecesario. Aunque supongo que sé lo que viene después. Dijo Naruto con una sonrisa, mientras la cuarta puerta se iluminaba. Me alegro de conocerlos a los dos aquí. Dijo Naruto. Realmente no pensaste que iba a perder contra ninguno de esos mocosos. No después de haber recibido tanto entrenamiento disciplinando a uno durante tanto tiempo. Dijo el Kushimaru disfrazado. Exactamente, realmente puedo cargar a cualquiera. Dijo el disfrazado a Meiyuri. Bueno, eso es bueno, uno de mis compañeros de equipo me abandonó, así que realmente necesito esto para superarlo, ¿puedes creerlo? Dijo Naruto, obteniendo una risa de Ameyuri. Por supuesto que serías tú quien perdería una batalla. Ridículo, comentó Ameyuri. Bueno, al menos se permite matar, creo que tenemos que hacer algo, considerando a nuestros oponentes, viejos rencores y todo. Dijo Kushimaru. Naruto miró hacia adelante y vio que el equipo Rock era su desafío final. Naruto no tenía ningún sentimiento particularmente fuerte de una forma u otra acerca de matar al equipo, ya que no había estado involucrado en los conflictos entre las aldeas de Roca y Niebla en el pasado. Está bien, aunque solo uno. Dijo Naruto. ¿De verdad crees que será tan fácil derrotarnos? Preguntó uno de los ninja del Rock, una chica de cabello negro y ojos rosados. Sí, dijo Ameyuri. Deberíamos mantenerla con vida para que pueda ver lo equivocada que está, ¿verdad? Dijo Kushimaru. Por una vez estamos de acuerdo. Dijo Ameyuri. Los dos compañeros de la chica también parecían bastante experimentados. La compañera de equipo tenía una espada atada a su espalda que indicaba alguna habilidad potencial, pero en comparación con los dos a su lado, Naruto dudaba que equivaliera a algo. El compañero masculino se podría resumir en una palabra, grande. Era lo suficientemente alto como para que Naruto, que actualmente solo medía poco más de 2 metros de altura, no tuviera que inclinar la cabeza hacia abajo para mirarlo a los ojos. Sin embargo, si Naruto se transformara, necesitaría mirar ligeramente hacia abajo, pero considerando su altura en esa forma, el hombre todavía era un gigante. Entonces, ataque, defensa, ¿eso significa que tienes movimientos complicados? Preguntó Naruto, mirando a los tres, pero dirigiendo su pregunta a la chica de ojos rosados. ¿No te gustaría saberlo? Replicó la chica. En realidad no, simplemente tiene más sentido. Somos lo mismo, dijo Naruto. ¿Significa eso que tenemos que llevarnos a nuestros homólogos? Preguntó Ameyuri. Haz lo que sea que te haga feliz, dijo Naruto. En ese caso, empezaré. Dijo Kushimaru, cargando contra el hombre grande. Espera, ¿eres el defensor de tu equipo? Preguntó su oponente. Por supuesto, dijo Kushimaru, arrojándole el Nuibari al hombre grande, solo para que él lo esquivara. Un pinchazo en la nuca le hizo darse la vuelta y ver la espada volando hacia él. Esta vez, el ninja de la roca sacó un kunai y apartó la aguja, solo para que Kushimaru se acercara a ella y se la arrojara desde un nuevo ángulo. Esta vez, el ninja de la roca agarró la cuerda detrás de la hoja, solo para que le cortara la mano y le sacara sangre, lo que hizo que se deslizara con facilidad. La primera sangre es mía. Dijo Kushimaru, antes de soltar una risa espeluznante. ¿Por qué no intentas eso de nuevo? Se burló del ninja de la roca. Con mucho gusto, dijo Kushimaru, lanzando su espada nuevamente, esta vez sin embargo, su oponente había encerrado su brazo en una roca y se agarró al cable y no lo soltó. Oh, eso es nuevo, nadie ha intentado retener a los Nuibari antes, pero hay una razón para ello. Dijo Kushimaru, mientras tiraba del cable. Cuando los diversos hilos comenzaron a tensarse y acercarse al ninja, escupió un montón de barro. Estilo tierra. Jutsuar Golem. Dijo el ninja de Rock, justo cuando los cables se enredaron a su alrededor.
En lugar de convertirse en trozos de carne de diferentes tamaños, el alambre se clavó en la estructura de tierra, cortando profundamente, pero no del todo, mientras el invocador vertió una gran cantidad de chakra en la creación, y finalmente detuvo el alambre en su lugar. Oh, eres bueno, pero es una lástima para ustedes tres que tengamos su contraataque, Rogue Ninja. Dijo Kusimaru. Saltó de línea, al mismo tiempo que Kusimaru luchaba, Ameyuri estaba en su propia batalla. Las dos kunoichi chocaron, espada contra espada, causando que la sonrisa de Ameyuri se ampliara. Oh, sí, darás un gran mensaje. Dijo Ameyuri. Maldita sea, lo haré. Estilo tierra. Jutsu de deslizamiento de tierra, dijo la kunoichi, haciendo que el suelo se partiera y se levantara antes de correr hacia Ameyuri. ¿Eso es todo? Preguntó Ameyuri saltando la ola de tierra y pegando los pies al techo. Ni siquiera cerca. Estilo de la tierra. Jutsu del dragón de la tierra siguió al oponente de Ameyuri, convirtiendo el deslizamiento de tierra en un gran dragón, que se disparó en el aire. Llámalo dragón. Murmuró Naruto, solo para inclinar su cabeza hacia un lado cuando una masa de goma pareció volar hacia su cuello. Eso casi parecía un jutsu estilo lava. Dijo Naruto, girándose para mirar a su oponente con más escrutinio. Sorprendido, ¿eh? Usted debe renunciar. Un buen golpe y te cortaré la cabeza. Se burló la chica de ojos rosados. En realidad, pruébame, dijo Naruto con arrogancia. Su oponente cargó contra Naruto e hizo una serie de señales con las manos al mismo tiempo, antes de lanzar el mismo jutsu, antes de seguir con una rápida bala de agua. Naruto sintió que la masa lo golpeó y sintió que se pegaba a su piel y ropa, antes de que el agua la endureciera. Eso es bastante bueno. Lástima que conozco el contraataque del jutsu de lava, dijo Naruto, antes de que una niebla blanca rodara sobre su piel, disolviendo la piedra. Su oponente, que se había apresurado a cortarle la cabeza con un kunai, tropezó antes de saltar hacia atrás y lanzar el kunai. Sus ojos se abrieron cuando la hoja comenzó a acercarse a Naruto, solo para comenzar a oxidarse, antes de derretirse por completo. Verás, la lava es tierra y fuego en combinación, pero si derrites la tierra, todo se desmorona hasta convertirse en polvo o cenizas si quieres ser técnico. Creo que te estaré vigilando en la final, me has dado algunas ideas nuevas, lo cual es raro entre mis oponentes estos días. Ameyuri, Kusimaru, etiqueta, dijo Naruto. Kusimaru soltó una pequeña risa cuando Ameyuri apareció junto a él y golpeó su espada con la de ella, provocando que una corriente eléctrica pasara a través del cable, destruyendo el centinela rocoso y provocando que el cable se apretara alrededor de su creador. Mientras esto sucedía, Kusimaru tomó su espada y se la arrojó al oponente de Ameyuri, atravesándola por el hombro e incrustándola en la pared. Kusimaru luego cargó contra el ninja empalado y le dio un puñetazo en el estómago, haciéndolo temblar contra la pared y la espada manteniéndolos inmovilizados. Luego, Kusimaru sacó la espada y rápidamente apuñaló a la kunoichi herida en el estómago, antes de arrancarla nuevamente y permitirle caer de la pared. Kusimaru rápidamente siguió con otra puñalada en la pierna esta vez, antes de que un fuerte tirón sacara la hoja y dejara a la kunoichi de rodillas. Aún teniendo la fuerza para luchar, la kunoichi sacó un kunai y trató de apuñalar la mano de Kusimaru mientras retiraba su arma, solo para que la nuibari fuera apuñalada en su antebrazo, lo que provocó que dejara caer el kunai. Luego, Kusimaru sacó la hoja antes de apuñalarla en su otro brazo, juntando a los dos en un movimiento de oración mientras tiraba de la cuerda. Otro tirón fuerte y la kunoichi quedó boca abajo en el suelo, antes de que el nuibari se incrustara rápidamente en su espalda, perforando un pulmón. Basta de jugar y terminar con esto de una vez. Dijo Ameyuri, encontrando inquietantes las enfermizas maquinaciones de Kusimaru, incluso contra un enemigo. No eres mi jefe. Dijo Kusimaru, apuñalando la espada en el otro pulmón de la kunoichi, provocando que comenzara a jadear mientras respiraba con dificultad. Bien, entonces, lo haré por ti.
dijo Ameyuri, antes de dejar pasar una corriente eléctrica a través de sus espadas, que luego tocó el cable que rodeaba al oponente anterior de Kusimaru, sorprendiéndolo, pero también enviando una corriente a la kunoichi actualmente empalada, causando que ella se sobresaltara y luego se quedara quieta. ¡Qué matanza tan aburrida! ¿Por qué no la revivo? Probablemente todavía le queda un minuto de vida, bromeó Kusimaru. En respuesta, Ameyuri aumentó el voltaje y tocó el cable nuevamente, lo que provocó que el ninja de rock masculino gritara mientras recibía una descarga innecesaria, mientras la corriente pasaba y frió a la kunoichi de rock derribada. ¡Ah, aguafiestas!, dijo Kusimaru, mientras sacaba su espada. Bueno, una vez solucionado eso, creo que deberías abandonar ahora, de lo contrario me temo que tu otro compañero de equipo será el siguiente, dijo Naruto. ¿De verdad crees que perderemos el derecho después de que asesinaras a nuestro camarada?, gritó la chica de ojos rosados, mirando acaloradamente a Naruto. Tenemos que renunciar, gritó el ninja de rock envuelto. ¿Por qué?, gritó su compañero de equipo. No podemos morir aquí, dijo el hombre, antes de morderse el labio y quedarse en silencio. Si no quieres perder también, podemos ensartarte a ti también, dijo Kusimaru, acercándose a la chica. Deberías renunciar, o él realmente te ensartará, añadió Ameyuri, parándose junto a Naruto. Los escuchaste, dijo Naruto. Bien, perdemos el derecho, dijo la chica abatida, antes de que apareciera la cabeza de Ao. Se acepta la pérdida, regresen a sus habitaciones y traigan a su compañero de equipo fallecido con ustedes, dijo Ao. Diría que no fue nada personal, pero en cierto modo lo fue, dijo Naruto encogiéndose de hombros. Te recuperaré por esto, dijo la enfurecida kunoichi. Naruto inclinó la cabeza hacia atrás para mirar a la chica. Dudo, dijo Naruto, antes de separarse en sus habitaciones separadas. Salto de línea, así que terminaron, ¿verdad?, preguntó Mei, mientras Ao le informaba sobre los resultados de los exámenes hasta la fecha. Sí. Es una lástima que ninguno de nuestros equipos genin logrará sobrevivir, pero al menos tenemos al equipo de Naruto. Definitivamente hablaré con los otros Jounin sobre cómo poner a sus equipos a la altura, informó Ao. ¿Fallecidos?, preguntó Mei. Solo uno. Una Rob Kunoichi, asesinada por el equipo de Naruto en la última ronda, dijo Ao. Eso es mejor de lo esperado en realidad, comentó Mei. No le hace ningún favor a nuestra reputación como Bloody Mist, pero estoy de acuerdo, podría haber sido peor. Ao asintió. Llamaron a la puerta y Chojuro entró. Deberías esperar a que te llamen antes de entrar, reprendió a Ao. Lo siento, pero el Kazekage y el Hokage casi han llegado, y nuestros exploradores informan que el Raikage estará aquí en minutos, dijo Chojuro. ¿Y qué pasa con el Tsuchikage?, preguntó Mei. Según se informa, llegará mañana, dijo Chojuro. Veo. Entonces preparémonos para su llegada. Puedes traerlos aquí cuando lleguen, dijo Mei, ganándose un asentimiento de Chojuro y una ceja levantada de Ao. ¿Estás seguro de que es prudente provocarlos así?, preguntó Ao. No nos acobardaremos, la antigua niebla ya no existe, dijo Mei. Como desees, dijo Ao, parándose junto al escritorio, mientras esperaban que llegaran sus invitados. Salto de línea, esto se ve diferente de lo que recuerdo, dijo Jiraiya. Supongo que la guerra conduce a una cierta cantidad de cambios estéticos, dijo Tsunade. ¿Ha cambiado tanto el pueblo?, preguntó Gaara. Supongo que es difícil describirlo sin haberlo visto tú mismo, pero la niebla fue un sangriento campo de batalla sin ley en el pasado. Los cadáveres fueron amontonados como leña y quemados y había tanta sangre como agua en las calles, dijo Jiraiya. Eso suena como si el pueblo estuviera en guerra consigo mismo, comentó Temari. Fue. Sinceramente, me sorprende que ya se hayan recuperado tanto, dijo Tsunade. Los dos grupos se encontraron hacia el final de su viaje y decidieron combinarse para el tramo final. Supongo que demuestra la diferencia que una persona puede marcar, dijo Tsunade. Gaara asintió, entendiendo también la implicación de Tsunade.
Mientras caminaban, Gaara había expresado su interés en los rumores que había escuchado. Con Jiraiya validándolos, Gaara no tenía dudas de que había una sola persona detrás de la revitalización de Mist. Cerca de la entrada del pueblo, un hombre con un gran bulto vendado en la espalda los esperaba. Saludos Lady Hokage y Lord Kazekage. Saludos a ti también Jiraiya del Sanin y Temari de la Arena. Por favor, permíteme llevarte al Mizukage. Me temo que tendremos que movernos de inmediato ya que regresaré pronto para recuperar el Raikage, dijo Chojuro. Jiraiya levantó una ceja, mientras Tsunade entrecerró los ojos. Gaara y Temari no reaccionaron, pero notaron que Jiraiya y Tsunade parecían insatisfechos. Supongo que el Mizukage estaba demasiado ocupado para saludarnos en persona. Comentó Jiraiya con brusquedad. Me disculpo, la penúltima etapa de los exámenes Chunin acaba de terminar, y Lady Mizukage estaba recibiendo un informe y comenzando los preparativos para la final, después de todo, solo faltan 3 días. Dijo Chojuro. ¿3 días? No es mucho tiempo para prepararse. Dijo Temari. A veces te encontrarás contra la pared y no tendrás tiempo para prepararte. Esa era una forma de vida para nosotros en el pasado. En realidad, 3 días es bastante generoso, dado que rara vez tendrás tanto tiempo para prepararte para el combate en una situación de vida o muerte. Respondió Chojuro, antes de tocar la puerta de la oficina de Mizukage. Ingresar, dijo Mei. Chojuro abrió la puerta e hizo un gesto al grupo de 4 para que entraran a la habitación. Jiraiya pareció dilatar sus fosas nasales por un segundo una vez dentro. No es de extrañar que no quisiera volver. Comentó Jiraiya, provocando que Tsunade se burlara. Comportarse, dijo Tsunade, recibiendo un suspiro de Jiraiya. Bienvenidos invitados de honor. Me alegra ver que lograste llegar sano y salvo, dijo Mei. Es un placer conocerla finalmente en persona, Lady Mizukage. Dijo Tsunade. Lo mismo para ti, Lady Hokage, y para ti, Lord Kazekage. Respondió Mei. Es un honor. Dijo Gaara, haciendo que Mei sonriera. ¿Qué modales tan educados y de parte de alguien tan joven? Dijo Mei. Lord Kazekage puede ser joven, sin embargo, tiene toda la arena oculta detrás de él. Dijo Temari. Por supuesto. Solo envidio esos modales y desearía que se reflejaran en los demás. Estoy seguro de que lo entenderás muy pronto. Dijo Mei. Se escuchó otro golpe en la puerta. Ingresar, repitió Mei. La puerta se abrió y entró un hombre corpulento y musculoso, con un compañero más relajado a su lado. ¿Cuál es el significado de este Mizukage, enviando un perro faldero a recoger al Raikage? Dijo Aves lo que quiero decir. Lord Kazekage da un excelente ejemplo. Bueno, Lord Raikage, me temo que el último evento de los exámenes Chunin acaba de terminar, así que lamentablemente no pude atenderlo en persona. Estoy seguro de que estarás satisfecho, 2 de tus shinobi llegaron a la final. Dijo Mei. Apareció sorprendido por esta información. Por supuesto, eres bienvenido a ver los partidos cuando quieras, todos han sido grabados y están disponibles para verlos en tus suites privadas. Les pido que no molesten a ninguno de los combatientes que aún están en competencia, ya que preferiríamos que no se les informara si ya serán promovidos o aún no, ya que no serviría de nada quitarles la motivación, dijo Mei. Darui, vámonos. Dijo A, dándose la vuelta y saliendo de la habitación. Lo siento, dijo Darui con una pequeña reverencia, que Mei rechazó. Chojuro, por favor guíalos a su suite, no sería bueno tener al Raikage pisoteando la aldea sin ataduras, dijo Mei, a lo que Chojuro asintió. Pido disculpas por la interrupción desagradable. El Raikage es bien conocido por su corta mecha. Dijo Mei con una sonrisa. ¿Y por qué eres conocido? Preguntó Tsunade. A mí. No creo que tenga reputación todavía, tal vez soy conocido por mi tenacidad para sacar a un pueblo de la guerra, no lo sé realmente, dijo Mei. ¿Por ti mismo? Preguntó Jiraiya. Oh no, nunca he pretendido ser el salvador de este pueblo, siempre he tenido aliados a mi lado. Dijo Mei. ¿El nombre Naruto Uzumaki significa algo para ti? Preguntó Gaara, haciendo que todos en la habitación miraran al Kazekage.
Si puedo hacer una pregunta antes de dar mi respuesta, ¿Naruto Uzumaki significa algo para ti? Contrarrestó Mei. Él es mi amigo, dijo Gaara simplemente, haciendo que Mei tarareara. Ciertamente es extraño que el Kazekage diga que está buscando a su amigo del Mizukage. Dijo Mei. Ya veo, respetuosamente, me despediré y lo encontraré yo mismo. Ven, Temari, dijo Gaara, antes de girarse para irse. Mei no dijo nada cuando los dos se fueron y se quedó mirando la puerta. Sigue siendo muy educado ese chico. Comentó Mei. Entonces, en realidad, no sabes dónde está. Dijo Tsunade. Está en el pueblo, está en los exámenes, eso es lo que sé. Contrarrestó Mei. Bien, también podemos encontrarlo nosotros mismos. La verdadera pregunta es, ¿los exámenes serán interrumpidos por algún no participante? Dijo Jiraiya. Creo que descubrirás que aquellos que no son bienvenidos en la niebla no se quedarán por mucho tiempo. Dijo Mei. Funciona para mí, dijo Jiraiya, compartiendo una mirada con Tsunade. Debo admitir que esperaba más reacción de tu parte, Jiraiya de los Sanin. Dijo Mei. No me metería con el juguete de Naruto. Por lo que tengo entendido, en su juventud era un maestro de las bromas. Dijo Jiraiya. ¿Juguete? ¿Qué te dio esa idea? Preguntó Mei. La intuición del maestro. Dijo Jiraiya. Está bien, ya es suficiente, necesito conseguir algo de comer y beber ahora antes de ir a buscar. Dijo Tsunade. Bien. Una última cosa, sin embargo, probablemente deberías aplicar sellos de limpieza de residuos de chakra en esta oficina, prácticamente Rezuma chakra, dijo Jiraiya, antes de que los dos se fueran. Bueno, Ao, ¿qué te parece? Preguntó Mei. No lo aceptarán de regreso. Dijo Ao. Dudo que puedan hacerlo, pero ¿crees que se unirá a ellos? Preguntó Mei. No te gustará mi respuesta. Dijo Ao. Veo. Supongo que tendremos que esperar y ver cómo se desarrolla en los exámenes. Dijo Mei.